Juana Viale. Cortina es una fresca que ni les cuento, pero se muestra la gamba igual. Les cuento, sí, bien cortito. Con Bogani estamos en crisis, así que metimos poco género. Vamos con poca tela. Tengo un vestido, pero es abrigado porque, así como lo ven, esta estampa maravillosa, es un vestido en lana, cashmir y seda natural, con unos estampados de mosaicos bizantinos. De otro planeta, ¿eh? Y los puños bicolor con galones metálicos, que son estos que son muy bonitos, que los tengo en el límite entre la pena y la gloria, y de los puños de la manga. Muy bonito todo este vestido que me hizo, que es como con mangas anchas, bien sueltito. Muy bueno, ¿eh? Te digo, hay que mostrar más las gambas. Definitivamente. Me encanta este look. ¡Ah! Y la Bijou Couture de Bogani también. Ay, me toqué todo el micrófono, perdón. Estos aros también en juego con todos los colores que tiene mi vestido. Ven los detalles, ¿no? Porque es una obra de arte lo que yo poseo en mi cuerpo, que me diste el señor Bogani. Así que muchas gracias, señor Bogani. Y también agradecerle, por supuesto, me voy a acercar. En verdad podría pedir que se acerquen, pero me acerco yo. El maquillaje de Cataray, miren lo que me hizo. Espectacular ese degradé de colores, muy lindo que me hizo en composición también. Y Cris Sepúlveda, que me hizo un pelo suelto y me agregó un par de gatos acá. Ayer tuve un canicheto y tengo unos gatos, chicas. Me encantan, pero miren lo que es esto. Ay, me gusta la selvática, ¿viste? Me gusta revolear los pelos. No voy a decir más nada, pero me encanta todo. Muy lindo. Me quedé ahí. Sí, estamos a las 12:30, 1:30 del mediodía, así que tengo que respetar ciertas cosas y otras cosas no. Por supuesto. Y voy a agradecer también a Seiko que nos acompaña. Muchas gracias por los hermosos relojes para nuestros invitados. Descubrí toda su colección en Seiko Argentina. ¿Y cómo ven mi pelo hoy? Muy sano, muy brillante, muy biferdil, ¿no? Para los que quieran saber cómo cuido mi pelo, yo uso Biferdil, que cuenta con un producto para cada necesidad. Biferdil, empresa líder en cosmética capilar. Y ahora sí, tenemos un domingo a pura fiesta, a puro color, a pura anécdota. Se me enredó el mic en el micrófono, pero no importa. Tenemos a quién fue mi compañero en algún momento en una tira que hicimos que nos chaponeábamos así apasionadamente, al señor Gabriel Corrado. Una gran actriz, Eleonora Wexler, a Mariana Genesio Peña, otra gran actriz que hoy está luciéndose en la pista de la academia, y a Hernán el Loco Montenegro, que no lo conozco, que lo voy a conocer ahora y lo voy a saludar así. Vamos a ir unos consejitos y enseguida arranca esta mesaza de mediodía. Vamos. ED Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Conseguilo a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país, Uruguay, Paraguay y en su tienda online. ED Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Una nueva fórmula hipoalergénica con los beneficios del ajo y el limón para uñas débiles y maltratadas. ED Makeup es el aliado perfecto para tus uñas. Repara y fortalece. Es vegano y no testeado en animales.
Si quieres tener tu casa organizada con todos tus espacios en orden, busca en Colombraro. Cajas con tapas, cestos, organizadores, cajoneras, estanterías, muebles, recipientes de cocina y todo para la limpieza de tu hogar. Contáctate para recibir el mejor asesoramiento en www.colombraro.com y encontrá el producto que estás necesitando. Si usted tiene que vender oro, joyería Ricciardi, compra oro 18 quilates hasta 14 mil pesos el gramo. Es el único que paga su alhaja por alhaja. También compra monedas de oro y relojes de marca. Si es una alhaja, hasta puede duplicar el precio. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi, Avenida Alvear, 1572 Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 11-6168-7536. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. ¿Cansada de ver la humedad en tu casa? Placa San Francisco soluciona tu problema de humedad y decora tus ambientes de una manera limpia, fácil y rápida con 10 años de garantía escrita. Pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar. Franquicias disponibles. Animate, más de 120 locales en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Placa San Francisco, 45 años haciendo tu casa más linda. ¿Cansada de gastar tiempo y dinero en falsas promesas que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco, soluciona tu problema en 24 horas y con 10 años de garantía escrita. Placa San Francisco, una solución para toda la vida. Que este invierno no te encuentre con las defensas bajas. Elegí Natulib del laboratorio ENA, la línea de suplementos más completa del mercado. Mira. Llegó Natulib, la línea más completa para cuidar tu salud. Los aliados para reforzar tus defensas son vitamina C en comprimidos y polvo, triple inmunidad que combina vitamina C, D y zinc, y vitamina D para una mayor respuesta inmunológica. Conseguilos en farmacias o en su tienda online. Natulib, la línea natural para estar bien. Como siempre, Zafirus tiene las mejores fragancias para aromatizar tu hogar, el auto y todos tus ambientes. Ahora también podés pedir los nuevos antihumedad. Hoy les recomiendo los Home Sprays. Son exquisitos y vienen en 12 exclusivas fragancias y ahora también en aerosol de ambientes. Hacé como yo y enamórate de Zafirus. Adquirí hoy todos los productos Zafirus ingresando a tiendazafirus.com.ar y recibilos en tu casa con un mínimo de compra o, como siempre, a través de tu revendedor, revendedora de confianza. Zafirus. Aromatiza tu vida. Almuerzan hoy con Juana Viale, el señor Gabriel Corrado. La señora Eleonora Wexler. La señora Mariana Genesio Peña. El señor Hernán El Loco Montenegro. Con nosotros, Juana Viale. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Bravo! Gracias, bienvenidos a la mesa, gracias. Gracias. ¿Vosotros gracias. Vinieron, hablaron antes de venir, que están los dos de azul? Sí, íbamos al mismo colegio. Sí. Están engamaditos. Bueno, pueden comer, pero antes, voy a hacer pasar a Jime, porque obviamente es la otra protagonista de los almuerzos. Gracias. En cualquier momento Bogani te va a diseñar a vos y se dice. Todavía estoy con Sabastano. Pero me encanta porque, lo que te hizo el Sabastano. El Yin y el Yang, mirá. Ojo que te compito, ¿eh? Mirá. Ay,
¡Apa! ¡Qué wild! ¡Pala! ¡Qué tiger, eh! ¡Ah, no! El salto del tiger, el loco. O sea, estás el... No. ¿Dos metros cuánto? Seis. No, no, metros. Al lado mío nunca, chicos. No, no. No me vas a hacer. ¿Sentado? Está bien. Sentado, sí. Si supiera la... Sí, por ahora estamos bien. Si supieran el 3M que tengo. Si supieran vivo con 3M. Dios mío. Bueno, tenemos de entrada, es un tamago roll. Es como un roll de hecho con huevo y es todo veggie. Tiene zanahoria, palta. Es porque te adoro tanto. No sé por qué se ríen. Y mango tiene. Y tiene una salsita agridulce ahí muy rica. De primer plato tenemos un pollo agridulce también. ¿Qué es? Es alga. Una alga. El es alga, la, ¿no? La alga frita. Que ¿cómo quedó se como... llama esa alga? Nori. Nori. Norita, Nori. Le mandamos un beso. ¿Qué haces, Norita? ¿Qué haces, Nori? No estamos bien, quiero decirlo igual. Y de postre tenemos un cremoso de coco. Y después, en un ratito, van a cocinar. ¿Vas a...? No. Ellos no van no, a cocinar. No, vamos a hacerlo nosotros porque hace mucho que no hacemos, un ring como la gente. ¿Y sabes cómo se llama el express de hoy? ¿Cómo? Panqueque Juana. ¡Apa! ¡Apa! Pero yo no soy panqueque, ¿eh? No, pero no tenés nada. Y estos tampoco. Se la preparó perfecta. Se va. Hay un guión, ¿no? Hay como un... Hay un pitch. Bueno, acá está el guión, acá está el guión. Vuelve. Volvió. Las pueden encontrar todas en recetazas para que puedan cocinar todas lo las cosas. Lo más importante se lo olvidó porque me quería pelear, pero nunca. Le falta siempre 5 para el peso a ella, así que... Chao. Chao. Bueno, gracias. Nos acompaña Escorihuela Gascón con un 10% off en toda su tienda online con el código Bienvenida. Con más de 135 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.escorihuela.com.ar. Y les cuento que los invitados de esta mesa, la producción del programa y yo somos testeados antes de ingresar y nos dan los resultados en 15 minutos. Agradecemos a Cruz Medical por hacer esto posible. Y ahora sí, empiecen a comer como puedan, comer, con tenedor, sí, con mano, como les guste. Y quería empezar, somos compañeros ahora, tenemos el mismo rubro, ¿no? Estás conduciendo. Conduciendo, estoy muy contento, Juana. La verdad que yo ya lo había hecho en España, conduciendo entretenimiento y algún que otro show de Nochevieja, pero nunca un tipo un magazine. Un magazine, un morning es difícil show. Un magazine. Muy difícil, muy difícil. Entrevistar gente es muy complicado y estoy aprendiendo. Lo que más me divierte es el desafío. Todos los días se aprende. Todos los días, sí. ¿Y te sentís cómodo? Muy. Tengo un equipazo de gente que labura tanto, ¿no? Técnico como artística. En la televisión pública. En la televisión pública, de 10 a 12, mañanas públicas. Muy feliz. Tengo una compañera de lujo que es Mariela Fernández. Y tú un equipo. Y tú un equipo que en esto, viste, nuestro trabajo es un trabajo en equipo. Tanto claro, en ficción como en este tipo siempre de formatos. Siempre están los de delante de cámara y los detrás de cámara. Que todo eso, sí. Siempre. Siempre. Yo de verdad que lo valoro mucho porque eso genera armonía, ¿no? En el trabajo y uno se levanta contento. Sí. Pero hacer magazine también es una disciplina y también una exigencia porque todos los días llega un momento, yo por lo menos tengo 2 veces por semana, un fin de semana, acumulo tema. Bueno, magazine es una exigencia increíble. Muy, muy exigente y tenés que estar muy informado, porque si bien no es un informativo, nuestro es un programa que brinda servicio, que ayudamos a la gente, que hacemos visibles situaciones invisibles. A mí me hace, me parece que está muy bueno hacerlo, mirar a la gente, tirarle buena energía a la gente. Este es un momento muy particular en el mundo que estamos viviendo. No sé por qué lo decís, Gaby. No, no, yo sé que por ahí está muy dicho esto, pero yo lo digo función de que cuando uno... Como, lo que viste, vas a informar, como, ¿no? Como actor, ¿cómo vas como actor a uno entretiene. Nosotros, Leonardo, vos también, Juan, nosotros entretenemos también, María. Pero cuando vos tenés que mirar a los ojos a la gente a través de la lente, tenés que mandar otra energía, sobre todo en este momento. Sí, estamos como, viste, uno está como obligado a... Sí, a veces la realidad y la actualidad no te deja tener como salir como tan optimista y todo el tiempo, pero uno tiene que... como intentar mostrar que al final del túnel hay una luz, ¿no? Y contener. Sí. Porque si vos le tirás... No por hacerlo reír a la gente, sino por acompañarla, ¿no? Es eso, compañía. Sí, sí, la gente necesita compañía y cariño y amor. Y, vos sé que tenés una hermana que es médica, tengo, ¿no? Una hermana y mi cuñado. Mi hermana Luciana, mi cuñado Juanchi, que son, yo digo... siento una devoción en este momento por los médicos, ¿no? Trabajan en el Fernández y vi todo lo que fueron transitando, tanto el año pasado como este año, es de un nivel de exigencia, de agotamiento, de desesperación, de
Es muy fuerte, o sea, porque todo además, mi orgullo, ¿no? Siento un profundo orgullo, admiración. Siento que son verdaderamente los que han puesto el cuerpo, junto a mucha gente de la salud, por supuesto, a nombrar a muchos, ¿no? Porque, la dedicación, esta cosa de no saber, ¿no? De ir encontrando cosas nuevas todo el tiempo, atender a la gente, la soledad, ¿no? Cómo acompañar, digo. Y la fatiga y también ellos al ser médicos están agotados y día a día y laburando en hospital. Mi cuñado es emergentólogo, mi hermana es cirujana. Toda mi admiración hacia ellos y siempre, o sea, porque hacia ellos y a todos los médicos, sí, todos los, toda la persona de salud, ¿no? Las enfermeras y los enfermeros también cumplen, son ángeles de la guarda en este momento. Yo he ido a visitar a algún amigo o pariente que... Y son los que sostienen también mucho a los enfermos o a los pacientes, para no decirle enfermos, a los pacientes. Sí, porque son los están solos, ¿entendés? Ellos están solos. Cuando estás con COVID, ¿no? Internado, no hay otra posibilidad y no hay otro contacto. Entonces, salvo el teléfono, que por ahí te comunicas con alguien, pero imagínate lo que es la situación encima, es el miedo. Entonces yo creo que ahí es un trabajo muy enorme que están haciendo, muy noble, exactamente. Y nunca antes, digo, esto es... Nunca antes. A ver, te estaba escuchando. No, perdón, porque hablo mucho yo ahora. Tranquila, que no vamos a pelear. No. Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo a mi hermana Luján, que es psicóloga, y trabaja hace un montón de años con enfermos oncológicos. Wow. O sea, encima... con toda esta situación. Claro. Y es lo que un poco le decía Gabriel también, es jugarte la vida. Totalmente. Por el otro. Total. Y eso tiene un valor, para mí, inconmensurable. Y creo que debemos justamente hacer honor a toda esa, a toda esta gente, como decía Gabriel, enfermeros, médicos, todas las personas que se involucran, creo yo, en este momento tan importante y tan difícil, con la vida del otro. Sí. Abandonar la tuya y poner en juego tu vida. Y eso para mí es... Es increíble. Para mí, bueno, y hoy en día ya hace un año y medio. Es un montón. Sin parar, ¿no? Es que... Y la nueva cepa, ¿entendés? Y la nueva cosa en la que decís, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿No? Pero también esta cosa que decimos, ¿no? Tratar de, creo yo, importante de buscar luz, ¿no? En algún lugar, porque si no es tan difícil el día a día, ¿no? Yo pienso en eso también, digo, cada uno va viviendo una situación muy particular y cada uno vive situaciones particulares, tratar de buscar cosas que a uno le hagan bien de alguna manera, porque si no todo el alrededor es sombrío, se hace desesperanzador. Y sin ver una luz, ¿no? Bueno, lo nuestro volvió al teatro, por ejemplo. Esto también. Sí, el cine. Esto es muy bueno, el teatro. El viernes fui al cine. Había gente, contame. Había poca gente. Hay que alentar, ¿ves? Pero que pierden el miedo porque yo fui al cine muy catrasca, obvio. Saqué las entradas todo por internet, todo te lo hacen fácil y llegué, había sacado en otro cine. ¿Viste? Ya sé que fuiste. Pero fui con mis hijos, a ver. Por eso, Cruella. No. Ah, mirá, me dijeron que está buenísimo. Fui a ver Rápidos y Furiosos 9. Pero fuimos, compramos pochoc, lo hicimos todo y fue lo primero, nos sentamos en las butacas. Revivieron. Sí, cada uno con su bebida. Yo me pegué una birra, debo confesarlo. Y brindamos porque hay mucho protocolo, hay mucho cuidado. Sí. La gente que está ahí está muy bien protegida también y todo. Alcohol en gel en todos lados, uno no se saca el barbijo. Bueno, los hijos, creo que saben, los niños a veces son más conscientes que los adultos. Así que fuimos, nos sentamos, brindamos. Obviamente el más chico se me quedó dormido. Después toda la batuta de ser madre. Pero lindo. Qué lindo. Es como lindo. Eso es. Por eso te dije revivir, digo, en un punto, ¿no? Sí, o sea, volver a sentir. Toffer decía siempre que hay que aprender para desaprender y reaprender. Y creo que este momento habla mucho de eso. Y tiene que ver, y más que nada, mi mensaje, o si puedo, permítamelo. Perdamos el miedo. Claro. Si no, no vamos a poder vivir más. Es difícil. En un punto, perdamos. Claro, yo sé,
Digo, lo que siento a veces que es difícil es que cuando te bombardean todo el tiempo de la afuera, ¿no? O sea, pasan, sabemos que pasan cosas, tenemos gente cercana que falleció. Digo, pero si vivís en el horror y en el miedo constante, no se puede hacer absolutamente nada. Hablaba de eso. Pero por eso digo, animarse, también el teatro. Teatro es seguro y también tiene protocolos. Mira, justo le preguntaba a Raquel Flota, que justo me acompañó. Ayer estrenó Verónica Ginás con Solita Silveira. Sí. Y le pregunté cómo le había ido. Y me dijo que muy bien, que había muy buen aforo, que tenía un 50% de aforo y que estaba muy bien. Pregunté también a otro productor y también había gente sacando entradas, entonces es como, bueno, de a poco, Muscari, ¿no? Muscari agotó. Ah, no sabía. Muscari agotó. ¿Con los sex? Sí, con sex. Sí, también, bueno, Malena Ginsburg me mandó unas invitaciones que yo lo vi por streaming, pero ellos hicieron también presencial. Sí, con son cuatro en total, Fermetil y también hay varias. Y les fue bárbaro también. Sí, hay protocolos y los sistemas de aire pusieron unos filtros, digo... Que la noticia es que se animen, que meterse en la otra realidad, en la del teatro, meterse en la realidad de las historias. Que eso también es muy bueno, ¿ves? El tema de ver una buena película o ver una buena obra de teatro, te ayuda, te saca de nos incentiva. ¿No? Estar hablando todo el tiempo lo mismo, digo. Y bueno, pues si no, uno siempre habla de lo mismo. Claro. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Las noticias son siempre las mismas. Sí. Y la infodemia que hay, hay mucha información. Ni me lo diga, yo de que hago este programa, más que nada el de los sábados, que tiene una textura, un color más político, y entonces que tiene mucha actualidad y realidad. Viste que hay días que no quiero ni abrir la computadora, no quiero ni leer el mail, ni ver la noticia, porque decís, basta. Pero lo bueno es que tenemos la mesa los domingos también. Es una revancha. Marian, vos estás ahora en la academia. Estoy en la academia. ¿Cómo es que sentís ahí? Agotada. La verdad que no tengo vida. Estoy muy contenta. La verdad que es muy divertido. Bailar siempre te hace bien y te despierta las endorfinas. Ay, lo máximo. Estoy aprendiendo un montón. La verdad es que siempre me gustó bailar, pero me di cuenta que no sabía. Claro. Porque bailar con técnica y acompañada y sincronizar es todo un tema. Pero me divierto muchísimo. Pero ahí es bailar y también te enseñan a cantar. ¿O eso hay distintas propuestas? Hay un ritmo que es bailás con estructuras tipo cubos. La segunda fue imitación, que teníamos que imitar a un cantante famoso. Vos imitaste a Madonna. Como el traste, me mandaron al duelo. Un papelón total. Lo que pasa es que tenía que cantar. Si bien fue grabado, yo después tenía que hacer la mímica sobre mi voz, el playback. Cuando yo me escuché la voz, mi voz que la detesto cantando, dije, me agarró como una inseguridad, una vergüenza total, absoluta. Pero bueno, nada, es divertido. Y después, hay otras propuestas, nuevos ritmos, como el otro día hicimos Shuffle, que yo no tenía idea que existía. ¿Qué es un nuevo baile urbano, creo que salió de TikTok o algo así, y muy gracioso. Cuando lo vi, dije, ¿qué hacen con las manitas? Con las patitas y, viste, como coordinación total. Como esas que hacen tipo, mi hija me hace cosas que yo. Ah, claro, esa soy yo. Shuffle. Imagínate yo con mis patas de 1,80 m. Es una gamba divina, pero pará, yo te estoy siguiendo muy bien. Mariana. Hola. Sí, igual tengo que... Tenés que educar las gambitas para... Qué difícil, claro. Sí, tengo que es muy difícil. Darle el mérito a mi coach, Rodrigo Vallejo, que dibuja toda la coreografía para que no se note que es como un baile bien urbano, claro. Sí. Claro. Qué difícil es hacer una coreografía, ¿no? Y es difícil coordinar con los demás, porque si estás solita, nadie se da cuenta. Sí, ¿y cuánto tiempo tenés para ensayar? Ay, muy poquito. A ver, por ejemplo... Y tenemos una semana. No, una semana. Una semana. ¿Te aprendés la coreo en una semana? En una semana, ensayo sábados y domingos, porque si bien no soy bailarina, tampoco quiero ir a hacer un papelón. No, ¿cuántas horas? No, como propia ahí, muy bien. Pero Mariana, muy bien. ¿Y los domingos ensayás? Sábados y domingos. ¿La semana nada? La semana también. Ah, ¿todos los días ensayas? Sí, todos los días. ¿Todas las noches en la cama? Está bailando. Pero sabes que esto de bailar con coreografía, lo que dijiste, es muy jodido. Yo cuando recién empezaba a estudiar teatro, fui a rendir un casting a una obra de teatro que iba a ser Pepito Cibrián. Me vuelvo loca. George Sand. Arrancate primera. Porque hacía, viste, como una convocatoria multitudinal en un teatro, lo que era el Ditel ahí en Florida.
Yo me acuerdo que yo era un buen bailarín, pero en la fiesta. Yo nunca me sabía. Flasheabas que eras un buen bailarín, no, improvisando. Bailando, bailando, te juro que bailando me las... La parte brasileña. Tenía mi conquista. La parte brasileña la llevabas bien. Pero mira, bien, hacía todos los géneros. Pero cuando llegas a... No, la coreo es bueno, diferente. Bueno, cantar bien, me defendí bien. ¿Ah, sí? Sí, defendí bien cantar. ¿Queremos que cantes ahora, Gaby? ¿Eh? Este momento, ahora, cantamos. No. Pero de verdad, cantar bien. Yo, de hecho, he cantado. En chiquititas canté, digamos, me las rebusca. Pero cuando me llegó el momento de bailar... No, un desastre absoluto. De hecho, me bochó. Chao, chao. Yo me lo encuentro a Pepito muchas veces. Vos me bochaste, Pepito. Pepito, no confiabas en mí. Mira vos, No, pero de verdad me bochó porque es muy difícil. Es muy difícil. Yo tuve que aprender a contar hasta los 8. ¿Los 8? Claro, yo los 8. Hasta el 3 llegaba, ¿entendés? Un 2, 13, ahora. No, vos sabés que en esta última película que hice, que fue Los Hermanos Vega, en la última que fue en Uruguay, tenía que bailar el tango. Yo sí aprendí baile de muy chiquita, había hecho clásico, que fue como la base que me dio para mí todo. Bien. Después hice jazz, hice contemporáneo, qué sé yo. Hip hop, bueno, y tal, cosas, no. Sí, porque me gusta mucho bailar, mucho, me encanta. Muy bien. Flamenco también había aprendido, muy difícil, wow. Muy difícil, wow. Sí, re difícil. Escurra porque en un momento se iba al mismo lugar que ella, pero ella bailaba muy bien y yo bailaba ella muy bien. Ella se copó porque hacía su gitano. Sí. ¿Y vos hiciste Andy también cuando eras chiquita? Sí, pero no, bueno, ahí hacía gimnasia deportiva. Ahí empecé, yo en realidad... Había hecho en Jeva, gimnasia deportiva, y después hacía un par de piruetas y era de cara dura que bailaba. Después hice danza clásica más adelante. Pero lo que quería contar era que nunca había hecho tango, hablando del tema del baile. El baile es hermoso, pero es muy difícil. Entonces tuve que aprender de cero. Tuve maestros hermosos, Juan Malicia, Sol Cerqueides, Manu, bueno, un montón de compañeros. Además, que para que parezca que bailás. Sí, es una bailarina profesional. Por eso. Hola, ¿qué claro, tal? Claro. Era muy difícil, sí. ¿No? Cómo manejar el centro. Y decís vos, bueno, en el momento en que tenía que filmar la coreografía, decía, tenía unos nervios que yo no les puedo explicar porque tenía... Hacer de cuenta que era divina, por más que tenía, viste, alguien que bailaba, ¿no? Sí, sí. Pero no es lo mismo. Entonces, es prepararlo en un tiempo, una danza que por ahí uno no conoce. Y todo eso es realmente difícil. Pero y poner hermoso. La cara de que parece que no bailas divina, hace años, total, y que sos maravillosa. Tal cual. Así que ojalá la cámara justo me haya agarrado el brazo y no le quiera. Porque sentí lo mejor de mí. Total. Tal cual, tal cual, tal cual. Vos sabés que siempre, perdón, me acuerdo siempre Meryl Streep. Una de las mejores actrices del mundo. Ella cuenta... Hace todo bien. Claro, pero le faltaba cantar. Y luchó y luchó. Por eso, hablando del cantar, me acordé cuando decía Gabriel recién. Digo, a ver, cantar, cantar. Y le llevó 30 años de carrera. Y la rompió. Y la pero rompió. Mamá Mía, pro, era eso, la no, era no, locura. Mía, era increíble lo que hacía. Claro. Bueno, pero digo, para dar un ejemplo... O el chico de Boneta con lo de Luis Miguel. Con Luis Miguel. Impresionante. A muchos no creen que es él el que canta, y es él el que canta, no es Luis Miguel. ¿En serio? Yo no sabía. No, canta él. No sabía eso. No, canta él. Sí, sí, canta él. Es un actor de mexicano que salió de la versión de Rebelde Way, si no me equivoco, de Cris Morena, que se hizo en México. El tipo le fue barro, después estuvo en Hollywood, hizo una película en Estados Unidos, y cuando le salió esto... Ahora la producción va a ser Broadway. Claro, bueno. Sí, está para hacer Broadway. Está para hacer Broadway. ¿Luis Miguel? Muy bueno. No sé si la de Luis Miguel, sé que va a ser algo en Broadway, por eso está hablando de eso. Encanta... Pero muy difícil, ¿no? Broadway no es para cualquiera. Luis Miguel, ¿no? No sé si vieron, pero lo hace impresionante. Una maravilla, una maravilla. No me diste a mí, pero también tenés que tener un... Claro, tengo que verme. Una destreza en los pies, ¿no? Una, sí, una habilidad. Total y absolutamente. Para jugar al básquet, los pies se mueven de alguna manera. Sí. No es libre que corres como un pato. Yo tuve. Loco. No, no. A ver, te puede pasar o no. Yo tuve la suerte, por decirlo de alguna forma. Yo jugaba al fútbol y al básquet al mismo tiempo. Entonces, el fútbol te da un movimiento de pies que es como el bailar. Uh-huh. Que vos, en un espacio mínimo, tenés que moverte, y a mí eso a mí en lo personal me ayudó. Yo hice mi carrera, ¿Y por qué te decidiste por el básquet y no por el fútbol? Porque tuve la suerte de tener un padre que un día me dijo, al fútbol sos un desastre. Ah. Eres muy alto para el fútbol. Claro. No, pero para el gelo no. Bueno, claro, porque ahora ser, no, puede pero ser. Yo tengo 54, ya pasé la última rotonda, chicos. Quiero decir, a ver, que se entienda. Y papá me dice un día, sos un desastre. Te vas a decir, ¿qué posición juegas en fútbol? Juega de 9 y de 6, o adelante o atrás, suponte. Y un día en un partido, nada, lo cuento rápido. Nada, mi cuerpo, yo no lo podía dominar. Y en una jugada, ¿me entendés? O sea, hice un foul.
Y el papá estaba viendo el partido. Lo rompiste. Le pegó al arquero. Estaba en el enfoque y le pegó al arquero del otro lado. Claro, lo clavé arriba un alambrado. Y cuando salgo, me dice papá, me dice, hijo, a ver, Bahía Blanca, ciudad de Vasco. Ya me dice 1.80 m medía en ese momento. ¿Qué edad tenías? Y tendría 17, no, perdón, 13 años. Ay, muy chico y un metro. Sí, 13, sí. Manu Ginóbili todavía no. No, Manu vino después. Él tiene 40 y pico, Manu Ginóbili. Claro, Manu es más chico que yo. Que también es de allí. Claro, de Bahía. Entonces papá me dice, deja de hacer daño. Juega al básquet. Divino, papá. La verdad, amoroso. Te acompañó. Nada, y ahí me decidía. ¿Cuándo te bautizaron el loco? ¿O cómo? No, de chiquito. De chiquito. Porque yo nací. Me lo preguntaba Mariano. Vos tenés el 22, el 22 en la quiñela es el loco. Sí, olvídate. Claro. Yo lo llevaba a todo lugar del mundo. El pelo ahí diseñado. Sí. Te decía, no. Yo nací alto ya. Claro. Entonces, yo me creía siempre, porque nací alto, yo me parecía madre que yo era... parió un hijo de 1.20 m. Sí, pone, suponte. Entonces, yo crecí siempre pensando que era como todos ustedes, digamos, como la gente, digo, común, sí, normal, sí. No sé, llámenlo de alguna forma, digo, ¿se entiende? ¿Tus hijos son altos? Sí, pero no tanto como yo. No, ¿y tu no. viejo es muy alto? Papá medía 1.92, mamá 1.78, sí, claro. Sí, bueno, familia sí, alemana, claro. Pero yo crecí alto, entonces para mí yo me pensaba que era como todo el mundo. Claro. Entonces hacía cosas o intentaba hacer cosas de niño que el resto me decían, vos estás loco. Y yo miraba y decía, ¿por qué sí, loco? Claro. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende? Sí, sí, y te quedó marcado desde chiquito. Exacto. Claro. Igual que vos, Elio, con tu altura. Vos... Igual que yo. Claro. Digo, ¿por qué algunos tanto y otros tan poco? Igual cuando era más chica, por ahí era algo que me perturbaba más. ¿Sí? Sí, sí, en algún momento sí, porque decía, muy chiquita, ¿viste? Pero después tiene sus beneficios. Sí, claro. Sí, claro. Y uno aprende a aceptarse también y me gusta. Eso es parte lo más importante, de, lo de aceptar, ¿no? Esa es la clave. No es la clave de todo. Claro, claro. Nada, aceptarse. Ni la altura, ni el color de ojos, no hay, ni el no cuerpo, ni nada de todo eso. Y uno llega a lo que quiere hacer, digamos, si quiere en uno y se quiere, ¿no? Sí. En cualquier laburo, digo. Obvio. ¿No? Tener confianza en uno. Autoestima. Exacto. Y vos, Marian, tu infancia... ¿Te aceptaste, y yo, bueno, no te sí, aceptaste, yo soy como una gimnasta de la autoaceptación. hablando de la altura, también me siento, a veces me olvido que soy tan alta, me la paso rompiendo cosas porque creo que soy más chiquita de pero lo que soy. La torpeza es otra cosa. Yo soy chiquita y soy torpeza. Chocarse es normal. O sea, la torpeza sí, no, sí, no tiene paso por una puerta y creo que tengo espalda más chiquita, me rompo los hombros todo el tiempo. pero sí, sí, soy muy, muy de trabajar la autoestima y la aceptación, la autoaceptación. Y también comparto con lo que contaba él, esto de sentirse distinta desde chiquita. Siempre uh-huh. supe que era como distinta a los demás. Y aprendí como a abrazar eso, a decir, bueno... Pero vos siempre te aceptaste, pero el encontrarte por ahí con gente que no, ¿no? De estar luchando sí. a veces, no sé si luchando, pero es como... Yo tengo esta altura, yo tengo este deseo, yo soy así, yo me veo así, yo me reflejo sí. así. ¿Y qué pasa con el otro, con lo que ven los otros o con lo que perciben los otros? Sí, a mí yo creo que descubrí que cuando realmente te aceptás y realmente te querés, es increíble cómo se reflejan en la mirada del otro. La aceptación viene más rápido, viene como con más facilidad. Uy. Distinto es cuando realmente te cuesta aceptarte, entonces pretendes que los demás te acepten y que te aprueben. Uh-huh. Es cuando menos llega, es como viste, pedirle a alguien, quereme. Sí, lo la mirada externa. De quererte. Mariana. Claro, la como mirada, digo, la mirada amor. Externa, sí, ¿no? Sí. Digo, la mirada externa sí, totalmente. Es algo que cuanto más rápido lo abandonás, perdón. Sí. Y a veces es un relato, espejo ¿no? de lo que uno, sí. De la automirada. O sea, no hay nada más atractivo que una persona que se quiere a sí misma. Sí, y yo medio soy un... No sé, y ahora salió la ley del... Esto es lo que te iba a decir, que salió la ley, ¿no? Del Mariana. Cupo laboral. Sí, total. O sea, muy bueno. La verdad que estoy contenta y... Un gran avance. Es emocionante. Por fin crecemos, ¿no? Que, sí. Sí, creo que es algo que va a venir a como a sanar una generación de personas trans.
Sí. Porque en el futuro no va a ser necesario este tipo de leyes. Claro. Ya la gente está abriendo sus cabezas, pero... Hoy sí, le pasa a tu hija. Por eso digo, en el futuro hablando. No sé, porque en el presente ya. También hay una generación que convive de una manera. De una manera claro, absolutamente una normal y natural, sí, y ni siquiera, que es la hija seguramente de Juana, mi hija que tiene 17, donde no hay ni siquiera un replanteo. O sea, no es tema. No hay género. Exactamente. No, el género, digo. Lo que hay que eliminar es el género. Totalmente. Ya está, somos seres humanos, digo. Exacto. Pero más. Y además esto, tipo, recién ahora, 2021, un cupo laboral. O sea, estamos hablando como que... Estamos esto en medioevo, Juana. ¿Sabés cosas, que, perdón, chicos, disculpen. En muchas cosas en este país estamos en medioevo. No solo acá, ¿eh? No solo acá. Yo, ¿sabes qué siento? Oh, sí. No, pero en otros lados también, ¿eh? Lo del Día de la Mujer, por ejemplo, también. El Día de la Mujer tenía que hacer el programa y tenía que... Y me nació feliz en el día. Grupo Feliz Día. Pero no en el programa todavía. No feliz día. Y Clarita, mi hija más chica, que todavía estaba en Buenos Aires, que después viajó, dice, papá, guarda con eso. Mira, 22 años. Mira. Guarda con eso, no. Feliz día, no, porque no está bien, no está bueno. ¿Pero por qué? Yo no lo entendía. Claro. Y después entendí de dónde viene el Día de la Mujer, que tiene que ver con un reclamo laboral de las mujeres, ¿no? Sí. Que las encerraron y murieron. Murieron todas asesinadas. Bueno, entonces digo, eso también es. Nosotros, todos nos tenemos que deconstruir, digamos. Tenemos que. Hombres, mujeres. Sí. Es un reaprender, lo que hablaba recién. ¿No? Es un reaprender. Hay que ir aprendiendo, chicos, también. ¿No? Y también. Tener la paciencia de enseñar, ¿no? Porque a veces hay una generación que le cuesta o que no entiende y tampoco, la estigmatización de todos lados, ¿no? Sí. Ni desde la aceptación ni el que todavía no comprende que la diversidad es la naturalidad. Bueno, para mí, no sé. No, estamos de acuerdo, obvio, Juana. Pero bueno, es eso, es lo que... Abogamos por eso, creo que el cambio está ahí. Por eso dije recién lo del no género. Empecemos por el no género. Claro. Bueno, mismo también en el deporte también, ¿no? Que muchas veces ve que, bueno, el fútbol por ahí, que es el que más... Que son, tienen, hay una imagen del que el que es futbolista es heterosexual y el... Como si fuese, si sos homosexual en el fútbol, no puedes ser buen jugador de fútbol. Y el rugby, imagínate. Bueno, en el rugby. Pero mira, estás tocando un tema. Yo hace, no sé, un par de meses fui a un programa, por ejemplo, de televisión. Hablábamos de eso. Yo lo que planteaba, digo, a ver, ¿por qué esa cosa de que porque si soy homosexual y hago deporte no lo puedo decir? Claro. O sea, en el deporte no vas a escuchar, sacando algunos casos, de gente que se asume, ¿me entendés? Que sale del closet. ¿Por qué? Porque está esa historia, ¿viste? Que tenemos que ser machos, perdón, que lo diga así, ¿viste? Esa cosa, no, nosotros, ¿viste? No, a ver, no existe el sexo, vuelvo a repetir, el sexo de cada uno es de cada uno. Vos después puedes hacer deporte y lo harás de la mejor forma, la otra, pero. Creo que el otro día un jugador de fútbol americano fue. Sí, hay muchos. Dijo, me quiero tomar un momento para decir que soy homosexual, como. Sí. Están saliendo del closet, pero ¿qué pasa? Tenés que soportar. Es la presión de la masa que te ve como si fueras el super hombre. Esas son las etiquetas que si vos sos... Dije jugador de fútbol porque por ahí es el prototipo que existe, ¿no? No, pero que no hay. Vos sabés que no hay jugador de fútbol. Cuando te contaba, perdón, cuando les contaba recién, fue en un programa de fútbol que fui y yo les decía, en el caso del fútbol, que no hay gente homosexual en el fútbol. No. No, y además... La hay. O sea, lo que pasa es que si declarás... Bueno, los insultos en la cancha, perdón. Es tremendo en la cancha. Pero está bien, ¿no? Pero y los medios, pero también es muy importante el rol en la ficción, por ejemplo. La ficción está mostrando de una manera muy piola, muy adulta. Bueno, vos hiciste una película. Bueno, yo ahora veo otra película. Pero digo, ¿no? pero la ficción también tiene un rol muy importante en todo. Fundamental. ¿No? Demostrar y no estigmatizar. No. Digo, vos también has hecho una serie. Sí, de hecho, para mí, haber hecho Pequeña Victoria, que fue la primera vez que una actriz trans protagoniza una historia. Contando una realidad totalmente fuera del estereotipo, porque siempre que veíamos a una persona trans en una ficción, estaba siendo de prostituta o muriéndose en un callejón, o si le tocaba un buen personaje, era la amiga peluquera de la protagonista. Claro. Nunca una actriz trans iba a ser la protagonista, que se iba a enamorar, que iba a tener una vida normal, digamos, entre comillas. Y bueno, esto es el que haya sucedido esto con Pequeña Victoria es un reflejo. ¿Eso fue un cambio así en tu vida también? En mi vida, no solamente en lo profesional, sino en lo profesional desde ya, ¿no? Y en lo personal también. Y en lo personal también. Pero para mí es más meritorio el cambio social.
que se hayan animado un canal líder, exacto, a poner a una actriz, sí, trans, a contar una historia trans. Y bueno, esto, repito, qué lindo, una nueva, bueno, historia. Qué maravilla. Te iba a contar, bueno, también una película que en abril, marzo, una película que dirigió y que escribió Federico Palazzo, basado en hechos reales sobre el libro Yo, nena, yo, princesa. Ah, claro, que seguramente lo conoce, sí, no mucha gente lo conoce, que es un, uh-huh, libro maravilloso de Gabriela Mancilla. Que lo escribió la madre. Lo escribió la madre de Luana, exacto. La versión cinematográfica la hizo Fede Palazzo con la dirección. Sí. Y es la historia, no quiero hacerla muy larga, ¿no? Pero es la historia. No, pero es muy interesante. Sí, es muy alucinante y muy alucinante lo que pasó en todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Luana es una niñita que se autopercibe, nació con genitales masculinos, se autopercibe al año y 8 meses, yo nena, yo princesa, uh-huh, le dice a su mamá. Wow. Wow. Te estoy hablando año 2011, más o menos. Imagínate en ese momento donde ahora avanza todo esto, ahí salió la ley, ¿no? Imagínate en ese momento. ¿Era el siglo pasado? Eso lo digo. ¿Entendés? Bueno. Mellizos, sí, tal cual. Mellizos, ¿no? Mellizos. Dos varoncitos. Sí, sí. Mellizos. Entonces, Luana no se encontraba dentro de ese cuerpo, era un claro, bebé, lo que está, ¿no?, contando él. Es una historia real. Es una historia, sí, real. Sí. Pasó. ¿Qué sucedió? Porque eso, por eso está basada en hechos reales que después tiene partes ficcionadas. Cuestión es, esa madre escuchó, Gabriela, escuchó y dijo, pero no entiendo, hay algo que no está del todo bien, porque lo que iba pasando era que lloraba constantemente, se le caía el pelo, la llevaban al médico. Había algo que no entraba, a diferencia del otro mellizo. Hasta que en un momento encuentran a una terapeuta, que en la película la hace Paola Barrientos, la licenciada Paván, que de hecho es la directora de la CHA, que es la comunidad homosexual argentina, y se da cuenta que esta niña es una niña trans. Y ahí empieza toda la historia y toda la lucha de lo que va pasando, porque son las puertas que se cierran constantemente, la educación, la medicina, el bullying, la agresión de los mismos compañeros. La sociedad. La sociedad en sí, ¿no?, todo en contra. Y es la lucha para que Luana y el acompañamiento que tuvo esta mamá de escucharla, seguir el camino con ella y que pudiera tener su DNI. Fue la primera persona primer, claro, en el mundo. En el mundo. En tener, a los 7 años, sí, tener su DNI. Sí. Sin que interceda la justicia, ¿no? Bueno, en realidad fue complejo, porque en un principio no se lo dieron. Ah. Porque no la vieron. ¿Cuándo fue Leonora el que le dieron? En el 2013. O sea, en 2 años logró. Logró. Estoy tratando con las fechas. Pero logró, no sabes la fuerza y la polenta de esta madre, que bueno, es el personaje que me toca hacer. ¿Y Palomino? Y Palomino, mi marido. Palomain, bueno. Palomain, lo mejor Palomino. Un fenómeno. Palomain, no sabes el trabajo, no saben el trabajo que hace Palomino en la película. Le toca hacer una parte un poco. Un poco violenta, turbia dentro de... Pero es un personaje. Pero es camaleónico, pero realmente Palomino, Juan es un tipo camaleónico, viene de hacer Maradona, es un tipo... Juan es increíble. Nos reencontramos después de 22 años que habíamos hecho una novela juntos, éramos Martita y Sergio, ¿entendés? Y hacíamos como amor, y jorobábamos todo el tiempo, ¿no? Ahora en la película esta sufrimos los dos como dos condenados. ¿Cuándo viene escena de ducha? Decíamos... Cuando viene la ducha, no hay COVID, decíamos ahora. Qué lindo reencontrarse con compañeros. Hermoso. Y no sabés lo lindo. Y quiero contar una cosa: que Vicky Palma, que es una maquilladora que está acá, ella participó maquillándonos en la película. Ella está acá, un sol, Vicky, de persona. Está acá, hermosa persona. Y dice que la dejaste muy linda, Vicky. Y ahora dice que estaba. No, lo que yo quiero decir es lo que. Lo que me atravesó esa película, porque hay una uno no conoce todo ese mundo. Claro. Gabriela Mancilla, la asociación que hizo Gabriela en su lucha, ¿no? Pasaron 500 familias por esa asociación. Trans, de niñeces trans. Quiero decir que la protagonista de la película es una niña trans. Ah, mirá. Isabela,
Qué bárbaro. A quien tengo en mi corazón, lo más profundo de mi corazón, porque actuó, fue hermosa actuando, porque... Me emociona porque... Sí, claro, sí, porque sí, además claro. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque aparte generamos un vínculo hermoso con ella. Su familia es muy importante. Las familias son muy importantes. Eso te iba a decir. Pensá que Luana, por ejemplo, tuvo el apoyo y la contención de su madre. Exacto, la mayoría 100%. De las personas, las no infancias la trans, no las tienen. Y no hay nada más no duro tienen que, el apoyo familiar. Que tus padres no te quieran. Bueno, en tu caso, ¿te han apoyado 100%? Sí, sí, 100%, pero también fue duro al principio. No tuve tampoco como... Por ignorancia de ellos, por miedo de ellos. Porque no se conoce. Porque no se conoce. Exactamente. Claro. Sí. ¿Qué tema, ¿no? Digo, perdón. El tema de la familia, ¿no? La importancia, como decía recién. Fundamental, sí, para todos. Fundamental para todos. Fundamental. Más para cuando son niños, la familia lo es todo. Sí, entonces, claro. Sí. Se puede potenciar en papá, un deporte. Como te dije recién. Te podría haber dicho, seguí siendo futbolista. Tipo. Sí, claro. Intentaron. Y nada, una mirada, padre. Tuvo una buena mirada y también eso el apoyo te quiero decir, para poder desarrollarse. La importancia de la familia, digo, en general, y cómo te marca, mandé, la presencia y la voz de mamá, y la presencia y la voz de papá, y entender... Y aceptarte y darse cuenta que vos no sos de ellos, vos sos vos y que tenés una vida absolutamente individual, que va más allá de papá, sí, y de mamá. Claro, sí. Digo, ¿se entiende a dónde voy? Digo, eso sí, para mí es fundamental. Aceptar a un hijo desde ese lugar, no tenerlo como algo, me entendés, de posesión. Es mi pero, hijo, sí, es también mi... creo que es esto que hablábamos antes también, de un poco generacional. Generacional, eso es lo que iba a decir también. Por ahí los padres. Que les toca ser padres ahora, vienen con otro chip. Pero los padres anteriormente, que por ahí hasta era una cuestión hasta social, ¿viste? Que como mi hijo le gusta ser una hija. Como que por ahí hay cabezas que no comprendían eso. Está claro. ¿Entendés? Y aparte uno, realmente, cuando es padre, aprende con el, andando, ¿no? Exactamente. Cuando a vos tu viejo también te marcó... Sí, pero yo luché contra mi cosa de tenés que ser profesional o tenés que trabajar en una empresa. Yo luché y soy el primer actor de mi familia, digamos. Y ¿Te acompañaron o no en un principio? Sí, después me acompañaron, pero al principio me dijo... No, es el principio. No entendía, claro. Yo después le decía, yo laburaba, yo estudiaba medicina. Claro. Yo estaba en segundo año de medicina. ¿Viste? Va a ser el doctor Andrea. Doctor, no. Me encantaba la medicina. Sí, la claro. Verdad que era una carrera que me gustaba. Pero yo quería ser actor desde muy chiquito. Yo veía televisión y me encantaba. Iba al cine. Muy pendejo. Y todo, cuando yo les dije eso, medio que me soltaron las manos y me puse a trabajar. Sí. Me puse a trabajar para poder pagar, para pagar mi clase de teatro. Porque ellos no... Pero no, yo no lo viví yo como una cosa complicada. Traumática. No, pero el ajedrez lo aprendiste por tu viejo. Sí, pero papá es todo, Juana, papá fue todo, digamos, sigue estando dentro mío y mi viejo me enseñó todo, me enseñó códigos de la vida, que esto es más importante, o siempre me acompañó cuando yo era chico al colegio, mi mamá también, yo creo que eso es lo que me queda, digamos, de mis padres, lo que nos queda. Y en ese momento, cuando yo era chico, hace 1000 años de eso, o bueno, no tanto, no 1000, pero mucho, digo, me parece que ellos eran modernos para la época, porque aceptar un hijo que quería estudiar teatro no estaba bien. Claro, no, en esa época no, tenés que ser profesional. Claro, ¿no? Sí, lo que... actor, mi hijo. ¿Y qué vas a vivir? Claro. ¿Cómo te vas a mantener siendo actor? Pero total. Y aceptarlo. Y después yo tomé el apellido de mi madre, que es Corrado, para trabajar, porque el apellido Andreacchio es muy complicado. Entonces, ¿viste? No sé, pero ese doble C. Tenía que explicarlo. El apellido, entonces digo, no, mejor. Y mi viejo en su momento me hizo una broma como diciendo, mejor así, ¿viste? No me vas a llamar a mí. Y después Don Corrado le decía. ¿Qué iba a comprar el avión Don Corrado? Don Corrado. Papá no lo cambió. Y todo bien. Y digamos, yo creo que el amor es más fuerte que toda la libertad, digo, ¿no? Yo hablo eso como hijo. Pero después cuando uno es padre y los hijos toman su propio vuelo, también es muy difícil, pero eso de la aceptación, que por ahí es esto, no sé. Pero es maravilloso, Juana. Sí. ¿No? Digo, que te... Pero es un aprendizaje igual. Es una carrera universitaria que no te la... De casar padre o madre no te enseña a nadie. Fíjate, no hay libros de eso. No. No hay libros. No hay libros. ¿Es el único que no hay libros? Perdón. Gracias. Es de ser padre o madre. Wow. No hay, no existe. Por eso digo que uno hace... Bueno, vos fuiste madre joven también, ¿no? Sí, vos también, ¿no? Sí, yo tenía 29, vos creo que fuiste más jovencita. A los 20. Ser madre, Dios, debe ser... Una cosa, ¿no? Muy potente. ¿Vos querés ser mamá?
Ay, mirá, no sé. Ahí metimos el montón. Ay, ya sabía. Dije, te metieron en el brete. No va a llegar la pregunta, no va a llegar. No, la verdad es que nunca fue mi deseo ser madre, pero este último tiempo, no sé, empezó como a atravesar como la idea. Y bueno, esto no tenía que salir a luz, salió el otro día sin querer, por accidente, con nuestra, tenemos también esa amiga en común, con Keika. Sí. Hablábamos, sí, en estas charlas de amigas divagando. Y Erika Halvorsen, que es una autora. Sí, una gran autora. Gran autora, directora amiga. Y amiga, que la mandamos un beso. Decíamos, bueno, si de acá a unos años ninguna de las dos está en pareja y tenemos el deseo de ser madres y estamos realizadas profesionalmente como queremos. Bueno, empezó así como una idea. Y por el momento es eso, un sueño, un deseo. No es algo que estamos planificando a un futuro inmediato. Pero sí, ahora no lo descarto. La verdad es que por momentos digo, bueno, debe estar bueno tener a alguien que sea como setearle. Que después setear sale totalmente nada. Distinto. Nada, totalmente. Setear es, nada. Es aprendizaje todo el tiempo y decir, a ver este ser. Sí. Pará, salió de yo mí. Yo creo que ellos te eligen. Se setean ellos a vos. Ellos te eligen porque uno, yo creo que aprende más de los hijos que los hijos de los padres, ¿no? Con el terror de la vida. Los hijos son los padres de los hijos son los padres de los padres. Los hijos son los padres de los padres. Sí, los educadores, los sabios, andás a ver. Porque creo yo, vuelvo a repetir, muy personal, son las personitas y los seres que te van marcando el verdadero camino. Total. Uno, mientras tanto, va buscando su destino. Pero ellos son la luz. Y de eso no hay que correr, me parece a mí. ¿Vos sos papá? Soy papá de tres. De tres. Ah, tres, mirá. Tres y abuelo de seis. ¡Wow! Ah, la peló. Ay, ¿tenés una familia multitudinaria? Sí, multitudinaria. Pero abuelo, sos un abuelo joven. Bien, sí, yo fui papá a los 19. También, joven. Sí, tengo seis nietos hermosos y tres hijos maravillosos. Que son ¿seis nietos distribuidos entre los tres hijos? Entre los tres. Siempre, los hijos son un regalo. Y después viene el regalo del regalo. Que son eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Claro, sí. Las niñas son las niñas. Bueno, claro. Yo espero que todavía no te lleguen a regalo. Quiero un regalo un poquito más tarde. Claro. ¿Cuánto tiene Ámbar? 17. ¿17? Sí. Ahora mismo Ámbar, qué guapa estaba. La pasada yo la vi. Vos fuiste mamá muy joven. Yo a los 20 fui. Claro. Vos sos de bienvenida a las grabaciones de Malparida. Hermosa. Todos fueron. Claro. Sí, cuando sos mamá, llevas los pies, los llevas a todos. Bueno, mira, Miru no le gusta mucho todo el mundo de ¿tu mundo? No, pero a mí me ha pasado de hacer gira de teatro que no los podía dejar y era 6 de la mañana pijama y los combi los metes ahí a dormir. Qué va. Me ha pasado, sí. Pero bueno, van tomando decisiones. Claro, sí. Y deseos. No son nosotros. Por eso digo que no son en la vida de ellos, no son posesión. Claro, eso es lo que yo hablo siempre, no son de nadie, pero a ver, antes, sí. Yo creo que existía la proyección. Los padres proyectaban para con pero los sí, hijos. Sí, tenés que ser médico. Claro. O sea, tenés que ser arquitecto. Sí. Mirá, si y, sos y, hijo. Para, y hay todavía. Sí. Sí, obvio. Pobrecito, yo pobrecito. Pobre que gente, digan, ¿no? Que te digan lo que tenés que ser. Eso es tremendo. No, un horror. ¿Pasa? Yo soy remetida, por ejemplo, con cuando veo que son muy amigas mías, que pasa algo y digo, ay, decirle que ya fue, ya está. Y después, ¿para qué hablo si no son mis hijos? ¿Para qué hablo si no son mis hijos? Bueno, no te vas a pasar a Jimmy, iba a leer esto sola. Perdón, Jimmy, ya empezamos a comer. Sí, hay que comer con la comida caliente. Sí, qué bueno. ¿Vos mamá de cuántas criaturas? Dos criaturas también, fui mamá a los 20. Ah, igual que yo. Chóquele. Se llevan mal, se pelean, pero... ¿Viste? Hay algo que nos une. Sí, hay algo. Y es la vida. Claro. No sé. Bueno, tenemos un té, es como un pollo agridulce, que muy rico. Muy rico. Rico. Arroz aromático. Y el de Juana es berenjena. Un pollo. No. ¿Cómo pollo? ¿Tofu? Ah, ¿no era pollo? Ah, no, el tuyo es tofu. ¿Cuándo vas a hacer todo veggie para todos? Siempre hacemos veggie para todos. La entrada era veggie para todos. Es verdad. Así que, bueno. Cerrá la boquita. Iba a decir otra palabra. Iba a decir otra palabra. Muy bueno es. No, por Dios. Que ¿te imaginas? No. Estamos al aire. No, por favor. No, jamás se me va a escapar. Te mentira. Fue las cosas que se te han escapado al aire. No. Las cosas están hechas, todos los platos están hechos con
productos maravillosos. Se le trabó la lengua después. Todas estas recetazos están elaboradas con productos marca Día de primera calidad que conseguís en todas las tiendas a un precio increíble. Y ahorra también comprando en diaonline.com.ar. Cada día más cerca. Bueno, ¿qué le Parate, que es una pregunta. ¿Este arroz es arroz normal, blanco? No, arroz aromático. Es un arroz como más larguito y más ¿qué arroz aromático. Es? ¿Perdón, Jimé? Arroz aromático. Arroz. No estoy bien. No estoy tomando igual atrás, ¿eh? No. Es de cansancio. Está muy bien. Es que siempre arroz dura, no sé. Jazmín o jazmín también se. Juana, ¿me estás ayudando vos? No, hoy, porque hoy tenemos guerra, entonces sí, empiezo desde temprano. Hoy tenemos guerra. Ya a bombardear. Tus panquequitos mis van panquequitos a ser. Panquequitos de aire. Que lo disfruten. Gracias, Jimé. Para el que dice que uno no come, ¿no? Debo decir que se come mucho y rico. Se come bien acá. Sí, se come rico. Muy bien. Sí, no voy a decir que los que estaban antes no se comía bien. Acá estuvo Donato cocinando. Estuvo Donato, ¿no? Sí, se comía muy bien. El Tano un genio. Sí, un genio, un personaje. Personaje, ¿no? Bueno, Winter Sale en Sommier Center. Aprovecha con la compra de un producto seleccionado. Llévate un calefactor vitro convector de regalo. Además, no te pierdas las 18 cuotas sin interés. Winter Sale en Sommier Center. Aprovecha hasta un 60% off y 18 cuotas sin interés. Además, con la compra de un producto seleccionado, te llevas un calefactor vitroconvector de regalo de 1500 watts. Haz tu descanso más confortable. Sommier Center, un lugar, las mejores marcas. Programa anterior y en este de acá desde hoy. Sí, siempre. El cansancio del paso de los años se nota en tu rostro. Es momento de ocuparte de vos y verte mejor. Narcisthetics es un laboratorio alemán líder en innovación en la medicina estética. Por cualquier duda al respecto, consulta a tu médico. Vivimos un momento único. Pronto volveremos a encontrarnos. Brinda tu mejor versión. Siempre. Mercedes-Benz, con el respaldo de una compañía alemana. Lo lindo es que... Estamos al aire. Acá estás mal. Pero estábamos hablando de la peli para seguir con el tema. Sí, Yo, nena, yo, princesa. Yo, nena, que yo, princesa. ¿Para cuándo se estrena? Se estrena en septiembre ya. Y después, bueno, ya hay planificado toda una para festivales, ¿no? Y una recorrida lindo. Internacional. Así que cuando tenga más novedades las voy a poder vamos contar a comentarlas. Quiero nombrar a algunos de mis compañeros para no porque fue primero el trabajo de Federico, debo decir que fue maravilloso lo que hizo él con cada uno de nosotros, Federico Palazzo, como director. Y uno como actor lo agradece muchísimo. Ay, él muchísimo. Es meticuloso. Para él me dijo que la primer película que hizo, el que vos Maite. Hiciste, la hiciste con él. ¿Sí? Mirá. Maite, así que me dice, decile a Juana si se acuerda, qué sé yo. ¿Cómo no me voy a acordar, bueno, Federico? Ahí está, le mandamos un beso, porque es un gran director de actores y uno grande. Eso lo agradece muchísimo. Está, bueno, Palomino, está Isabela, está Lidia Catalano, seguramente me voy a olvidar, Valentina Bassi, Fabián Vena, Nino Vena, el hijo de Fabián, que es el otro, es el otro mellizo, exacto, Paulita Morales, María Oneto, Paola Barrientos, que te la nombré antes, Claudio Dapazano, Mauricio Dayub. El Encaso. Me estoy olvidando de gente y pido perdón. Irene Almus. Además, el Encaso, gente hermosa. ¿Sabes lo que pasó? Fue gente se juntó hermosa. Gente hermosa. Entonces, fueron las 5 semanas que, medio de COVID, donde no se sabía si se cerraba, se abría, la minoridad que trabajan 3 horitas o una cosa así, era, de verdad, era como una epopeya llegar a terminar la película. Claro. Pedro Dapelo, que es fue el jefe de producción, hermoso Pedrito, le mandamos un beso enorme porque también la energía que tenía él para trabajar hizo que también las cosas fluyeran, y el equipo, tanto el atrás como adelante, todo funcionó y llegamos a terminar en 5 semanas la película. Sí, 5 semanas, el que no sabe, 5 semanas es muy poco tiempo. Muy poquito película, tiempo claro. Y con para COVID, ¿entendés? Y con minoridad. Así que imagínate todo ese arco para y ahora que abrieron los cines en septiembre, hay que ir al cine. Y quiero contar una cosa también, que participó Gabriela, participó en un momento. ¿En serio? Gabriela Mancilla. Y Luana participa en un momento o sea, también. El personaje que haces vos. Sí, y Luana. ¿Hacen cameo? Luana tiene 14 años, va a cumplir
ahora 14 años. Hacen un cameo. Qué interesante. Un momento lindo. Donde ella, Luana, amo patina. Qué bien. Aparece Isabela y los nombres se encuentran. Son, o sea, vos haces sí. de Luana. Sí. No, yo hago de Isabela. Yo hago de Gabriela. Perdón, perdón. Bueno, Gabriela. Haces de Gabriela. Sí. De la que escribe sí. el libro. Correcto, correcto. Sí. Loco, sí. y la presión en MasterChef fue mucha que terminaste como con ataques de pánico. ¿Es así? Terminé con ataques de pánico. Sí, oh, no. Pero por la presión que te metía, la exigencia. La exigencia. Es un programa muy difícil, un programa hermoso, al cual voy a estar siempre agradecido, obviamente. Pero llegué a un punto en el cual empecé a tener ataques de pánico. Empecé una de las noches que grabamos, uno de los días que grabamos, empecé a sudar, me empezaron a tronar las manos, no podía cortar, no podía terminar el plato, logré terminarlo. Y bueno, nada, tuvieron que venir los paramédicos, etcétera, etcétera, y empecé a sentirme muy raro. Y pasaron dos semanas más, y en otra situación me sucedió que estábamos con Dolly y Irigoyen cocinando. Y Dolly es. Dolly es lo más. Lo máximo. Lo más, mírame. Dolly, te amo, gracias. Maestra. Genia. Persona, maestra. Y estábamos cocinando y yo estaba terminando un plato oriental que debía llevar un huevo frito. Y mirá lo que estoy contando. No, te juro, es increíble, un plato oriental pero llevaba un huevo frito. Lo inventó Dolly, ¿eh? Después le preguntamos a Dolly. Y estaba tratando de sacar el huevo frito y empecé a temblar y ella se da cuenta, por eso hablo de esto, ¿me entendés? Claro. Y me dice, correte porque te vas a quemar. Vas a claro, quemar. Yo estaba... Y ella me lo puso arriba y terminó mi plato. Fue muy generosa conmigo, por eso lo cuento públicamente. Porque esta maravilla de persona y de maestra, que adoro. Y bueno, y ahí pedí ayuda y estoy en tratamiento. Pero decís, ¿todo esto se te desató, se te despertó por el programa? Sí, sí. Porque yo, además, siendo deportista de alto rendimiento... Imagínate, o sea, yo juego delante de 15.000, de 20.000, de 30.000. Nunca lo imaginé. Pero se ve que indudablemente, ¿verdad? Es el hecho de, no, de estar haciendo un métier que no es el tuyo. Claro. ¿Ok? Claro. Y la presión, muchas horas de grabación, la exposición pública, no sé, chicos. Sí, no, una competencia. Bueno, es una competencia también. Es una competencia. Yo he visto, lo cuento siempre, he visto gente llorar. Claro. Yo cuento lo mío. Yo he visto gente llorar, patear autos, ¿me entendés? Putearse. ¿Por el programa? Obvio, dentro del programa. Mirá. No, a ver, lo que pasa es que vos ves, perdón, claro, vos digo ves, vos, vale, vos ves el editado. La gente ve, no sé cuánto es, una hora, una divino. Hora y media, pero están grabando 8 horas, ¿cuánto están? 8, 9 horas, te claro. parece el día. Pero aparte la presión que te pero insume. Pero te da mucha presión. Sí, sí. Ahora, es un éxito impresionante. Increíble. Es increíble, yo no lo puedo creer. Que también a la televisión abierta le dio sí. nuevamente un vuelo distinto, pero ¿no? También también la como la necesidad de la gente, el de aire. Entretenerse, claro, eso. También. El aire, ver otra cosa. Sí. 8 cocineros ahí lo ahora, ¿no? No, pero hay, la gente quiere cocinar, digo. Es que te enganchas a verlo. Empezó la no gente a cocinar. Claro, por eso. A través del programa, permiso, a través del programa yo me doy cuenta la cantidad de gente que empezó a cocinar. O sea, esto es una realidad. Sí, sí. Me lo dicen amigos. Yo tengo muchos amigos chef acá y fuera de Argentina. Me dicen, es increíble cómo pegó el programa de la cantidad de gente, ¿me entendés? Que hoy te dice, che, mira, voy a hacer un curso o hacer esto, ¿me entendés? Lo otro. Bueno, me alegro, digo, porque en definitiva estás claro. haciendo algo divino. ¿Y te metería, por ejemplo, salir de ese coso del chef a una academia a bailar o algo así? No. Yo a un reality no vuelvo nunca más. Ah, ¿no? No, mi amor, mira cómo te lo dije. No vuelvo nunca más, no, chico. Yo, mira, me subo un camión, llevo verdura, no tengo drama para nada. Mira que yo no le hago asco a nada. A nada. Mis formas de vivir son esas, siempre digo. Vivir todas las vidas que pueda en una, ¿ok? Y abierto. Y siempre con el lema, ¿qué hay que hacer? Ahora, no vuelvo nunca más. No. Ah, mirá, no. Te llevó a un límite. Sí, eso. Me llevó a un límite. Ya crucé el charco, ¿me entendés? O salté el paredón, llámalo como quieras. Sí. Pero fue buenísimo, ¿eh? Vuelvo a repetir. Y me llevé 16 personas que participaron conmigo en un reality, porque es un reality, en realidad sí, es claro. eso. Hermosas personas. Me he llevado lindos compañeros, amistades hoy en día, que las disfruto. Y ahí me quedo con eso porque es lo mejor. Lo que ¿Y recetas? Importa. No sé si me llevé muchas recetas porque cada... No sé. ¿Y popularidad?
Sí, sí, obvio. Para, bueno, pues esto, sí, a mí me cambió la vida. No, lo reconozco. No es menor, digo. No, por favor, bueno, porque... yo hoy tengo proyectos, ¿me entendés? Acabo de audicionar para dos series para Amazon. ¿Ah, en serio? No. ¿Qué era? Sí. ¡Ah, la pelota, loco! Eso fue bueno. Sí, claro. Y estoy armando mi programa, que era el sueño de mi vida, lo estoy haciendo con Daniel Osvaldo, con Danny Stone. Ese tigre que tiene atrás, ¿qué te pensás? Dale. ¿Tigre? ¿Para qué? ¿Qué es el proyecto? El proyecto es, si puedes contarlo, ¿no? Sí, obvio. Claro, no, te lo cuento. Encontramos una locación con la productora que armamos con Sergio Levington, que es mi socio, que está por ahí atrás, con el pelado, y mi manager. Encontramos una locación de trenes en San Martín, abandonados, que era una historia mía que yo tenía de siempre. ¿Qué cosa de trenes? Están abandonados. No, pero ¿por qué historia tuya que decís de siempre? Porque el tren para mí significó mucho. Yo de nene viajaba mucho en tren. Mirá. Y entonces es como que estoy ligado sentimentalmente. Y siempre quise hacer un compilado de lo que fue mi vida, de todo lo que he transitado ya a los 54 años, que es juntar a distintas personas que puedan presentar su arte. Yo cocinando, una tatuadora amiga, una banda de rock... alguien que fuere. Pintando mural, todos música. juntos, ¿entendés? Ahí, sí, en ese sitio. Y se llama Clandestino. Ah, qué lindo. Que es lo que soy. Muy History Channel, me imagino. Muy de estos canales así que ponele. ¿No? Que hay, viste, que hay tatuadores. Sí, sí, claro. Fierreros. Exacto, fierreros. Qué bueno. Aparte, cocinar con elementos raros, ¿me entendés? Que tengo un herrero que es el que vive en uno de los trenes. Con una llave cruz haciendo un hueso. Sí, 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 tal cual. No, sí, Juana, sí. Te juro. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Ay, me encanta. No, elementos increíbles para cocinar. ¿Ya le están dando forma a todo eso? Sí, grabamos en 15 días. Qué bueno. Ojalá sea. Pero claro, gracias. Muy amable. Qué lindo. Nada, estoy arriba de eso. Nada. Creciendo, a ver, jugando, chicos. Y esa es la clave. Esto es jugar. Jugar, ¿no? Por supuesto. Nuestro laburo es jugar. Gracias por dejarme contarlo. No, me encanta, porque además que. Y van a estar invitados, si salen, por supuesto. Por favor, los quiero. Me encanta. Que compartamos. ¿Podemos hacer un trío, cantarle algo? Yo no sé si puedo cantar, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Qué podríamos hacer? Yo bailo, yo te bailo. ¿Hacemos algo? Vamos a hacerle. Mariana también. Sí, Mariana también. Bueno, Mariana es profesional. Las dos están profesionales. Hacemos algo de baile, vos cantás y vos. Sí. Yo agarro un aerosol y pinto un mural atrás. Un graffiti. Sí, intervenís una remedia. Tengo cuatro vagones para graffitiar. Ah, me encanta. ¿Qué, me querés venir? Sí, te regalo uno. Bueno, yo no sé hacerlo, pero puedo. No importa, yo tampoco sé hacer un montón de cosas. Te regalo poder hacerlo. Te regalo un vagón. Nunca te regalan un vagón. Tengo cuatro. ¿Te reservo uno? Sí. Quedamos listos. Cerrado. Qué divertido. Pelado, cerrale un vagón. Pará, y eso que pasaste también, hablando de los ataques de pánico, digo, tu vida también tuvo una parte que tuvo con un tinte bastante difícil, metido en un mundo que, que también te metiste en ese mundo por las exigencias. O las adicciones, querés hablar. Las adicciones o por los vacíos, yo... A ver, primero no, dejarlo claro, no soy víctima de nada en la vida, las cosas pasan. Y se van. Tuve una infancia difícil, porque nosotros con mi familia vivimos en la época militar momentos muy duros, que indudablemente, hoy a la distancia, ya con 50 y pico de años que tengo, de hecho yo de esto que estoy hablando no lo hablé nunca, lo empecé a hablar ahora, el último año. La terapia me ayudó a sacarlo, yo no lo podía sacar, se ve que estaba, ¿viste? Eso de poder hablar creo que aliviana muchísimo, ¿no? La mochila que uno se va cargando. Total. Exacto, y yo me fui muy niño en Argentina, yo me exilié a los 16 años de la Argentina. ¿Solo o con tu familia? No, solo. Ah, qué fuerte. Sí, yo me fui de la Argentina a los 16 años. ¿Dónde? España, Zaragoza. Zaragoza. Ahí hiciste tu carrera. Ahí estuve 2 años. Pero loco, vos te fuiste, ¿en qué año? 83, asumía Alfonsín, mira. Plena... Ah, democracia. Viviste toda la dictadura. Yo me fui el día después que asumió Alfonsín, me fui a España. ¿Enojado? Ya... ¿O por la oportunidad de laburo? Era una oportunidad de laburo y con mucho enojo también. A ver, yo me cansé, ¿me entendés? Yo a los 9 años, nosotros nos cayeron, ¿me entendés? Los militares, se nos llevaron todo, quedamos en la calle. Tuvimos que rearmar nuestra vida con mamá y papá. Papá se tuvo que guardar un tiempo, obviamente, porque era peligroso. En fin, pero no la quiero bajar.
No, pero digo, a vos eso, obviamente, sí. Cuando sos chico empezás a ver todas esas cosas, vas acumulando. Yo a los 9 años me tuve que hacer hombre. Claro, chiquito, claro. No te quedaba otra. Yo vivía de una forma, como cualquiera de nosotros, cuando sos un niño, una niña. Y la dureza que me tocó vivir ese tema, ¿me entendés? Yo vi llevarse mi ropa, mis juguetes, mi vida arriba de un camión militar. Y eso es duro. Y a partir de ahí me tuve que hacer adulto y empezar a mirar la vida desde otro lugar. Por eso te contaba y les contaba. A los 16, cuando me llegó la oportunidad, me fui a España, me dije, me voy, chao. No quiero saber más nada con todo esto. Y me fui. Y ahí empezó, bueno, mi ruta. Larga. Larga. Larguísima. ¿Y te fuiste allá con 16 años? Me fui con 16, solo. Volví al 18, después me volví a Argentina, después porque me fui a Estados Unidos. Y bueno, te vas, pero llegar a un lugar, a otro solo, país, ¿no? Solo, solo con 16 solo. Años, claro. Sos un nene. Chiquito, chiquito. Sí, no, yo llegué a Chamartín, siempre me acuerdo, en Madrid. Chamartín. ¿Conoce? Yo llegué con mi bolso. Y nada más. Y la esperanza. ¿Llegaste a un club así? Tenía un club, pero llegué a Chan Martínez pensando que... ¿A tomar el tren para Zaragoza? Tomar el tren a Zaragoza. A veces el tren, siempre el tren. Claro, sí, ya, es verdad. Siempre el tren. Llegué a Chan Martín y pero yo pensaba que alguien me iba a esperar, ¿viste? Tenía esa cosa... Yo soy muy naif. Lo fui, perdón. Y me va a esperar alguien. No, bueno, es lo que esperaba. Claro. No había nadie. No, el guarda diciendo, los que van para Zaragoza. No, peor. Lee el cartel. Claro. Vos sabés muy bien. Sí, sí, sí. Claro. Lee el cartel o no te vas nunca más. Claro. Y bueno, me tomo el tren en Chan Martín, no me olvido nunca. Llego a Zaragoza y digo, me va a estar esperando alguien. No había nadie. Qué loco. Wow. Y a las 2 horas llamo, voy a buscar un teléfono, aquellos, ¿te acordás de Madrid? De España, los grises. Sí, sí, claro. Los duros. Sí, sí. Llamo y digo, a ver, man, ¿alguien va a venir? ¿A dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aparecieron después de 2 horas, pero ya todo eso te... Es la continuación de lo que venís viviendo. A una España, a una España que tenía una democracia impresionante. O sea, la España, España después posterior de... al principio de Almodóvar. Esa fue la España. Claro. Explotada totalmente. Todos mis amigos, qué reventados bueno. Todos. Claro. O sea, yo viví toda esa etapa. Posterior a Suárez, a Felipe González, que 83. Y ahí veníamos todos arriba de la ola del rock y nada. Living la vida. El destape. Loca. Sí. El famoso destape. Living la vida. Es que fue impresionante. El destape español fue. Fue tremendo. ¿Vos estabas allá? No. Ya tenía 21 años, me acuerdo. Eso que era como el sueño. Yo viajé en el 86, viajé por primera vez a España. Mirá. Y que eso estaba Almodóvar filmando, creo que La Ley del Deseo. Era como, wow, una locura. No, es impresionante. Bueno, Cecilia Roth vivía allí y hizo la primera peli de Almodóvar, la hizo ella. La hizo ella, fue claro. Una de las correcto. Protagonistas. Sí, sí. Pero sé que fue una época gloriosa. No, tremenda. A ver, fue un cambio terrible. O sea, para mí en lo personal, y lo que era la España de esa época, yo crecí con Kiki Bumburi, me entendés, con los chicos de La Unión en Zaragoza, que Zaragoza encima... Una ciudad muy multicultural, muy... Que venía de 30 y pico de años. Ellos tuvieron a Franco. Un gobierno militar de casi 40 años. Claro, de eso hablo. Entonces, te imaginabas, fue una explosión. Y loco, bueno, ¿terminaste tu carrera en dónde vos? Yo terminé a los 44. Tengo 54, terminé a los 44. Vos sos uno de los jugadores más longevos de la claro, historia. Claro, ¿no? Bastante. Sí, imposible llegar a los 44. Bueno, gracias. ¿Y sanito? Gracias. ¿Y sanito con tus rodillas y con tu cuerpo? No, todo roto. Todo roto. Por la verdad, estoy todo roto. No hay un solo deportista. No hay un solo deportista de alto rendimiento. No, estoy todo roto. La verdad, estoy todo roto. Doy gracias que estoy vivo. Pero no, me retiré a los 44 años porque mirá qué lo loco. Jugué en el Progreso, un equipo de General Roca, de la sería una tercera división argentina. Me descubrieron un problema en la aorta. Después de... 31 años de carrera, un problema congénito, lo cual no me trae problemas, pero no me permitieron jugar más. Bueno. Y ahí bajé la persiana. Claro. Ya está. Fue muy... Y ahí tuviste como un paso por la política, fuiste concejal o sí, te postulaste a concejal. Para Macri, para el PRO. Sí, con Mauricio y el Colorado de Narváez. En Bahía Blanca, hace un montón de años esto. Pero más que nada, no es que lo. No, la historia mía es, no es que lo acompañaba tanto a Mauricio, sino que.
yo tenía esta cosa que creo que nos pasa a muchos, ¿no? De esa cosa que el político te produce cierta incomodidad. Y dije, no puedo estar todo el tiempo en la vereda de enfrente, agrediendo o pensando mal. Dije, bueno, métete. Claro. Cuando me metí, ahí entendí lo que es la política. Gran decisión. Éramos 20. Te estoy hablando del PRO, el comienzo, ¿eh? Sí, sí. O sea, Mauricio había ganado acá en Cava, Bahía Blanca, era un experimento para ellos, ver cómo funcionaba hacia arriba. Y en un momento éramos 20 y estábamos discutiendo quién iba para primer concejal, segundo concejal, decimonoveno concejal, y un día miro a todos como si estuviéramos acá sentados y digo, chicos, ¿Qué estamos discutiendo? Exacto. ¿Qué estamos discutiendo? Y ahí descubrí lo que es la política y me abrí absolutamente. Absolutamente. Dije, te espantaste. No, me espanté, pero dije, pero la quiero vivir. Claro. Porque si no, por ejemplo, no la podría contar en este momento, sí, porque sí, sería siempre lo mismo, ¿no? Sí. Hablas desde afuera, sí, no te involucras. Claro, ahora que lo experimentaste, ¿sabés lo que es? Sí. Puedes putear con relajo. No quería decir putear, bueno, ahora voy a decir, sí, pero lo puteé. Lo viviste. Claro, pero viste, yo digo que siempre las cosas hay que vivirlas. O sea, claro. Yo siempre trato o intento. Yo hablo desde el lugar de lo vivido. Pero a mí, si no, escucho, como acá, lo leo y si no, pregunto. Claro, che, claro. ¿De qué se trata esto? Sí. Pero si podés vivirlo, digo siempre, vivilo para poder contarlo y tenés una experiencia. La vida es una expertise. Y vos, Gaby, hiciste una serie, Riviera. Que muy bueno. Paradójicamente te tocó ser un jefe de gobierno... Porteño. Sí, sí, pero no basado en ningún político. No, no, pero tener esa experiencia sí, de... Sí, no, impresionante. Serte político es lo más en cuanto a que realmente hoy un político es un rockstar acá. Gracias. Y en todo el mundo. Digo. Hablarle a las multitudes, sacarse selfies. Y este tipo, aparte de este personaje... sacarse selfies. Claro, los políticos, ¿no? Sí, manejan sí, muy bien, bueno, la selfie. Digo, yo, mira, una esa popularidad, ganar votos también es por, sí, por la buena onda cuando caminas. La verdad que me tocó hacer un personaje... tal cual, pero bueno, sí. Pero digo, para no metérmelos en política nosotros, digo, yo la verdad que lo disfruté mucho, para mí fue una experiencia ahora. ¿Y hablas bien inglés? No, yo no hablaba muy bien inglés. ¿En serio? Me defendía, tuve que aprender, aprendí mucho, me preparé para, o sea, me manejaba para una reunión de laburo, claro, sí, o para viajar. Esto está muy bien, pero cuando tenés que hacer un casting... Es diferente cuando vos actuás completamente. No, porque diferente. Tiene que parecer que te... Bueno, obviamente, ¿no? No. Actuar no es lo mismo que tener una reunión. No te suenan las palabras, o sea, hay los sentimientos, claro, o lo que tenés que decir, bueno, por lo menos en la experiencia, esta última que hice, también la del tango, también tenía que hablar en inglés. Ahora te dejo seguir hablando, te lo prometo. Pero la sensación que yo tenía era que decía el texto, trataba de buscarle como, ¿no? Lo digo bien, ¿no? Primero memorizarlo, pero en otro primero. Pero después era el sentimiento que uno, sí, le pone, que te suenan las palabras. Una cosa es, toda tu vida vos lo hablaste de una, claro, manera en castellano y ahora de repente en inglés, no es algo que vos tenés vivido, exacto, los, claro, sentimientos. Es, pero bueno, eso, cuando lográs eso, es como manejar... Cuando vos ¿Lo pudiste lograr? Yo lo logré con, porque mi padre, gracias a mi hija Clarita, la más chica, mis tres hijos hablan perfectamente inglés y ella me cambió el chip. Claro. Cuando vas a Inglaterra por primera vez, manejás a la derecha. Manejar con, claro, el volante a la derecha es muy jodido. Hasta, claro, que vos haces un clic, uh-huh, y empezás a sentirte cómodo como si hubieras vivido toda tu vida en Londres. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos empezás, cuando vos agarrás el camino y el viento de atrás y te empezás el aventón. Y de verdad sentís que estás hablando como si fueras... Yo iba corriendo, salía a correr de mi casa con los auriculares y hablaba como si fuera por teléfono. Sí, sí. Claro. Oh, my God. La gente estaría pensando que yo hablaba por teléfono, pues si me parecía un loco, pasando el texto, claro, porque vos sabés que el texto es muy importante, sí, claro, para un actor saberlo muy bien. Muy, si vos sabés muy bien el texto, podés jugar. Todo. Y este personaje es muy magnánimo, seguro, grandilocuente, un campeón del mundo. Clara, no, fenomenal. Y tenía que hablar, actuar con estos pibes que eran dos muñecos. Está el actor este que hizo del comisario en Sherlock y la actriz que hacía la protagonista. Viste, son dos tipos muy conocidos, muy poderosos y muy buenos actores. Ahí estamos viendo imágenes. Víctor Alcina Suárez. Víctor. Ah, Víctor. No. Y aparte fue muy lindo porque ganar un casting es lo mejor que te puede pasar. No, sí, claro. Cuando ganas un casting y te dicen, sí, y tenés que irte en 2 semanas a probarte la ropa a París. ¡Sí! Eso es un plus.
Digo, y entrar en una producción de estas, que es lo más parecido a laburar en Hollywood que me tocó, porque de gran presupuesto, también está muy bueno. Sí, es un mimo también para la actores. Hablar de que hablamos, hay que llegar a Hollywood. Hay que llegar digo, porque, a Hollywood. Digo, por más que uno diga que no, un actor, por más que de dónde sea, digo, uno quiere llegar a... Uno quiere ir por más. No, y además uno está en pos de los actores, siempre está como luchando y poniéndole el cuerpo y haciendo lo mejor. Pero cuando viene una producción que muchas veces... uno hace producciones que no tienen tanto dinero, pero le pone todo el amor igual. Sí, por supuesto. Cuando te cae una merienda calentita, te cambia de la barra de cereales. Pero, digo, igual todo con mucho amor, pero esas pero cosas casting, se agradecen. Eso son vimos. Eso es buenísimo, ganar un casting. Que después yo viste, esperé todo un mes y me llamaron, pero con, fui cero expectativa. Y hacer un casting es muy loco, porque es como tirar una botella al mar. ¿Sabés a dónde va? Iba a Londres, me iban a elegir tipos que no me conocía. Nunca te imaginabas que eso podía ser posible. Pero es buenísimo, pero es buenísimo. Para, también para el ego de uno. Es decir, yo voy a contar, como un laburante más. Y además es bueno porque Gabriel Corrado acá tiene un nombre, pero salís, Gabriel Corrado por ahí no lo conoce. En algunos países sí, pero no en Inglaterra. No en el mercado, ¿no? Eso es, bueno, eso es mejor. En ese mercado, porque hay otro mercado, vos sos muy conocido con todas las novelas que hiciste que se vendieron. Pero ese no. Y eso era bueno, que me eligieran por mi desafío. Desafío, claro. No, la que muy a mí me pasó cuando lo contaba recién, perdón, un segundo. Todos los que dice la. Ustedes son actores, yo no, lo aclaro. Yo soy un pero vas a actuar ahora. Vas a actuar, soy un cararrota. Bueno. Cuando me llama Armando Gómez, ¿dónde es? Para un casting hace 2 meses que teníamos que hacer. Ni más ni menos, ¿no? Bueno. Qué groso. Hola, Armandito. Sí, hola, soy Armandito. Para hacer un casting, que de hecho, bueno, lo hice, por eso te estaba escuchando eso. Y ¿para el presidente? Para el presidente, FIFA Gate. ¿Y era en inglés? ¿Quedaste? Es en inglés. No, por el tema del COVID, bueno, todo un tema, viste, entre Uruguay. Qué buena serie el presidente. Tremenda. Qué buena serie. Pero eso que decían recién, de poder probarme en danés a hacer en otra lengua, a actuar, y te escuchaba recién atentamente, que por eso me pasó lo mismo, esto quería contar. Es difícil. Es difícil y al mismo tiempo es fantástico. Es un gran desafío. No, un gran desafío, enorme digo, ¿no? Desafío. Eso es lo lindo también. Bueno, vos en La Valla hablabas como argentina, pero en algunas palabras... Perdón, La Valla era una serie de series en España, que bueno, tuve la posibilidad, también fue con un casting, también me filmé, yo soy cero cibernética, mis amigos. Y ahora, paréntesis, el doble desafío del casting de filmarse. Autocasting es lo peor. No entendía. Yo le pedí a un amigo mío que venga y le dije, por favor, ¿podés venir a casa a ayudarme? Le digo, porque nos pusimos me puse, como me dijeron, bueno, el pelito para atrás, ¿qué fondo blanco? Agarré una mesita que tenía, hacía de cuenta que dejaba un tapado, qué sé yo. El tema después era enviarlo. Claro, sí. Yo que soy cero, no sabía cómo, no sabía. Lo mandé y bueno, también tuve la suerte de haber. Espantoso el tema de ponerte delante de la cámara y no hacerlo presencial, nada, digo, ¿no? Te pregunto, ¿no? Nada, era todo, porque era sos algo... actriz de años, digo. Esa cosa de estar delante de la persona, quien te hace el casting, del director, de poder mirarlo. Sí, igual también hay algo que también te cambia como el chip de decir, a ver, pruebo, no tengo nadie delante y no me pone nerviosa tener a alguien adelante. Claro. Porque a mí... El tema de los castings no es algo que me guste, me cuesta. Cuando ya alguien le gusta el casting. Es tremendo, el casting es tremendo. ¿A quién le gusta? A mí me pone muy nerviosa, siempre siento que no voy a quedar, que hago la peor actuación de mi vida. Además que te leen del otro lado, ¿no? Bueno, muchas veces no hay una interacción. Claro. Y bueno, está bien, ya me tengo con un poco más de onda. Y vos tenés claro, vos le metés. Obvio. Es verdad. En ese punto... Está en Netflix. Claro, eso es un punto a favor. La Valla. Que estás sola. Exacto. Y la flasheás. Bueno, está bárbara. Eleonora, ¿estás? Él me vio en la serie. Ay, está rodeada de... Sí, está buena. ¿No? ¿Dónde está? Está en Netflix. Ah, está y en lo Netflix. Loco, no, lo más loco de todo es que era una distopía, Tercera Guerra Mundial, la España, la Nueva España tuvo una Tercera Guerra Mundial, está dividida, ¿no? Estamos viendo, mirá. Los ricos, una superproducción, la verdad era impresionante, estuve 6 meses en Madrid. Entonces era la España franquista. Aluciné, quiero volver. No. ¿Sería el futuro? ¿Sería la España franquista? Esta es la España... No, es el futuro, perdón, no te había entendido. Te estoy hablando del 2045, bien, bárbaro. Okay. Ya olvido, voy de un lado al otro, gracias. Mirá. Pero un futuro sí. Donde vuelve un poco todo lo que tiene que ver con la cosa dictatorial,
está separada en dos la Nueva España. ¿Otra vez? Escuchá. Sí. La gente pobre, que no tiene recursos, no hay agua, el tema del planeta. Por el otro lado, los poderosos, los médicos, científicos. ¿Por qué, guay, hay un virus guay, que se llama... En español. Es muy guay. Es guay. Guay del Paraguay. Dice no, no, mi hija se enojaba cuando me escuchaba hablar. Claro, ¿qué es el español? Claro. Bueno, el virus se llama noravirus. Yo soy la directora general de epidemiología. Que estoy buscando el antígeno para que ese virus... Qué fuerte. Que lo filmaste para... 2019. Es muy loco. Premonitorio. Por eso te digo distopía y es un déjà vu. O sea, claro. Tú lo ves y encima está toque de queda, la sanitización a la gente para cruzar la valla de un lado al otro. No. O sea, si vos la ves la serie es... ¿Premonitorio? Muy... No, el tema a pasar del... realmente. Mis compañeros tenemos un chat juntos, los valleros, porque era un grupo hermoso, ellos me abrazaron, ¿no? Porque era la única argentina. Primero la pasaron a 3 Player Premium, ¿no? Que era como una plataforma, como una especie de flow. Y no salía al aire. Cuando empezó la pandemia, esto fue en enero del 2020, cuando empieza fuerte la pandemia en febrero y la empiezan a pasar en A3 Player, porque todavía no se animaron a pasarla, recién la pasaron en septiembre de 2020. Claro. Porque imagínate... Muy fuerte, ¿no? La realidad con la ficción. Era esto, o sea, no lo qué podía fuerte. Creer. Claro. Es como claro. Si hubiese tenido un oráculo, yo le decía... Total. Le preguntaba al productor, le digo, Dani es hija, ¿no? Le digo, te leyeron las cartas, dijeron algo, Nostradamus. Es verdad, es verdad. Una muy loco. También te eligieron mejor actriz de la década, el premio Conex. Sí, bueno, estoy nominada con enormes actrices, con Estevo Vero, Ginás. La Ginás estuvo el fin de semana pasado. Carla, Nancy, hermosas actrices. La Siciliani, no me quiero olvidar de ninguna, pero... La dupla. Dupla, Ginás, Carla y... Y yo, somos 5. Sí. Qué bueno, ¿no? Felicitaciones. Sí, gracias. Sí, es un lindo, hermoso reconocimiento. Sí, qué lindo. Lindo. Bien. ¿Ya descubriste los beneficios de tener la bandeja sanitaria y los paños absorbentes de Paño Pet en casa? Son bárbaros. Sí, Juana, Paño Pet es la solución en el hogar para las necesidades de las mascotas. Búscalos en veterinarias, pet shop o en pañopet.com. Mira. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. No me tienten. ¿Ah, estamos al aire? Sí. ¡No! Ah, bueno. Listo, muerto. Ya nos arruinamos la carrera. En serio, tu cero kilómetros. Pues no, nadie sabe. Puede convertirse en realidad con un mínimo de ahorro mensual. Comenzás a planificar tu futuro. Si salís adjudicado, no pagás más. Ya entregamos más de 4.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Genial. Tan dime. Rico que toda la cabeza buenísimo. Dentro del postre. Vamos a ir a Jimé el postre. ¡Ah, no! Jimé tiene que entrar. Vení, Jimé. Yo me lo clavé. ¿Qué pasó? Puedes repetir si quieres, Ay. Gaby ya se comieron todos. Está cuidando la línea, Gaby. Es cremoso de coco. Es como una especie de... ¿Es un qué? Como un cremoso de coco. Así, riquísimo. Pero suavecito ese. Sí, de coco. Así que está muy rico por lo que veo. Jimé, tráeme una tira de asado. Dale. No, riquísimo, Jimé, de verdad. Me alegro. Si quieren, pueden repetir, ¿eh? No, ¿seguro? No, bueno, no, que grabar el lunes, que mucho. Ahora en un ratito, sanitizate. Estoy todo el tiempo sanitizándome. Sanitizate porque te voy a dar guerra. Dime, se los vio corriendo con unas botellas ahí, estaban tomando y atrás. No, se yo lo vi también. Se ve todo de aquí. Es agüita. Gracias, Jimé. ¿Y Gaby, vos nunca te ofrecieron estar en la política? Bueno, mira, después de haber hecho este personaje, cuando seamos gobierno, vamos a... No, la verdad es que no me lo ofrecieron. ¿Y te meterías en política?
Yo creo que no, yo creo que no. Viste que es difícil ser, porque después corte y apareces. ¿Apareces? No. La verdad es que no me lo ofrecieron nunca, sinceramente, y tampoco yo lo busqué, porque también uno puede buscar, pues, ¿no? Sí, sí, hay personas. Hay muchos compañeros y compañeros nuestros. Que militan. Que están, sí, exactamente. Pero no, prefiero hacerlo en ficción, que me parece que... Sí, pero hay muchos que militan, pero no sé... Que no se meten en la política, entiendo. Pero es una droga, te digo. Si cuando hice este personaje yo sentía, es como algo que te atrapa. Bueno, a mí me pasó con esta mujer que yo te digo, mujer que yo decía también en la bella, era algo, había algo con el poder. Adicción. Que te pasa, que te sucede, que es como eso, es adictivo. Yo fui a la Villa 31 a grabar Riviera. Yo tenía que llegar con 4 guardaespaldas, bajar de un auto tipo limo y meter la escena, ¿no? Obviamente, y bajaba ahí. Claro, y aparte la gente, los ingleses estaban alucinados, pues la gente me conoce, digamos. Entonces me saludaba. Obvio. Me saludaba como si yo realmente fuera el político. Y era buenísimo. No, de verdad te digo. La sensación que vos, lo que te generaba. Es muy loco. Y estaban los balcones, viste, la Villa 31, que es un barrio 31. Sí, está muy, la gente es amorosa, nos trató muy bien. Y les mando un saludo porque fue realmente una experiencia muy interesante. Bueno, hablar ahí, que te estén escuchando todos. Te aplaudan, ¿no? Y que venís, que redoblás la apuesta y votenme porque esto vamos por la reelección y no sé qué. Bueno, no, todo eso, de verdad. Yo creo que uno entiende algo de lo que sucede cuando estás experimentando, ¿sabes? Esa sensación, sí. ¿No? Hay algo de eso. El poder es más fuerte que el dinero, el más deseo de poder, sin duda, yo creo lo mismo. Y debe ser muy duro, y debe ser muy duro bajarse de eso. Quieren ser, sí, pero ya lo tenemos caso, digo, a ver, millonario, que vos decís, tenés todo, flaco. Claro. Empresarios que se meten en política. Por ejemplo. Bueno, el expresidente. Lo que te estaba contando. Sí, o Trump en Estados Unidos. Yo lo viví, como contaba recién, cuando me involucré con Macri, por ejemplo, me andé con el colgado de Narváez, gente que está. Bueno, el colgado de Narváez también. Narváez también, que quería ser. Pero digo, debe ser muy jodido el día después, ¿no? Que también le pasa. El día después siempre jodió para todos. O al futbolista, o al es jodido para todos. Pero al deportista también, ¿no? El tipo que deja el fútbol. Olvídate. Se acabaron los beneficios. El día después, mira, yo de hecho he hecho un TEDx hace muchos años, que justamente se llama El Día Después. Mira. Que es cómo te parás delante de la vida después de. El mono, que le llaman los españoles. El mono, claro. Exacto. Pero también, digamos, en la actuación, cuando vos terminás de hacer un proyecto. También está el día después, el vacío del día después. Verdad, ¿o no? Sí, seguramente. No lo he vivido porque no soy actor. Lo llevo, ¿no? A lo que estás contando vos, o lo que siente quizá un político, o algo que te lleva y que te llena y que te ocupa. Y que, digo, el día después... Hay algo enorme vacío, de vacío. Horrible. Enorme. Pero en lo nuestro, cuando yo estoy haciendo lo nuestro, yo a veces jodo con mis compañeras y compañeros de la producción que estamos haciendo ahora, digamos, de Mañanas Públicas, porque digo, ustedes ahora me maquillan, me siguen con el coso, sí, la agüita mineral y todo. El día que terminás una ficción, no te sigue nadie, digo. Nadie. ¿No? Claro. Es decir, yo los voy a llamar, digo, los voy a contratar para que me acompañen, porque ese día... El vacío. Día después, es un vacío. Es tristísimo, Gabriel. Ese momento. Y corta de repente, es como, tácate. Sí, sí. No, sí. No es progresivo. Pero no. Bueno, tácate. Para el actor, digo, termina... Hay un duelo de que se termina, porque también en la ficción pasa, no sé si pasa también en el deporte, pero se arman familias. Yo creo que se arma familia en el deporte también. Uno llora el día que termina el laburo. Te imaginas, estás en una temporada, supongo, actuando, digo, lo que fuere. Es estás en una temporada viviendo, conviviendo con... Estás conviviendo. Pero también cuando en el deporte, vos tuviste una edad... longeva para ser deportista, pero a los 44 años todavía tenés la capacidad física para seguir haciendo y tener que jubilarte, por decirlo de alguna manera, y dejarlo porque de nosotros lado. Nos jubilamos antes, chicos. Claro. Nosotros nos jubilamos antes. Claro. Y mirá, yo estoy contándole, yo 44, normalmente 35 más jóvenes. Hoy. Nosotros nos jubilamos, empezamos antes. Y terminamos antes. ¿Y para eso no te preparan? Nadie. Nadie. Para decir, ¿qué vas a hacer ahora con 44 años? Ahora, el programa de televisión. Bueno, el programa de televisión, pero hay muchos deportistas que... El día después de Messi. ¿Cómo va a ser el día después de Messi? Bueno, que cumplió 34 años. Imagínate. ¿No? Sí. Yo no me imagino. Por más que
económicamente. Yo no se lo deseo, ¿eh? No, porque debe ser. No, quizás hay que buscar planes B, ¿entendés? Esta cosa que. Tienes que programar antes. No, a ver, antes. Claro, antes de renunciar. Sí. Antes, sí, de no, que te pero está bien, pero la pasión, lo mismo, la pasión por lo que vos sentís. Mira, no. Cuando ganó Garry Kasparov, hablando del ajedrez, que me enseñó mi padre, Garry Kasparov fue campeón mundial a los 18 años. Fue el campeón mundial más joven. 18 años. La viuda de Petrosian, que era un gran jugador de ajedrez que jugó acá con Fischer, el día que él ganó, y el campeonato mundial a Karpov, le dijo, lo siento por ti, Garry. El tipo después le dijo, ¿por qué me dijiste ¿por qué eso? Me dijiste eso? Porque si a los 18 años sos campeón mundial, o sea, llegás a la cima de todo lo que es claro, lo que máximo puedes aspirar. ¿Después qué? ¿Qué te queda? El tipo igualmente fue campeón mundial de ajedrez durante muchísimos años, pero es verdad, después, ¿cuál es tu zanahoria? Claro. Sí, porque antes estuvo Karpov por también, ¿no? ¿Eh? Que también Karpov estuvo... ¿Me sí, pero Karpov es anterior a Kasparov, pero digo, ahora... ¿Te gusta el ajedrez? No, pero... Vamos a jugar una partida. No, olvídate. Es un tablero. No tengo paciencia. Pero vos sabés que, llevándolo a todo esto, te doy un ejemplo. Que yo me pregunto, digo, con eso que estamos hablando. Yo lo veo a Federer y a Nadal, por ejemplo. A mí me encanta el tenis, ¿no? Amo el tenis. Y los tipos no paran. No paran. Y yo creo que tiene que ver ya, más allá de obviamente, y es notable que quieren seguir jugando y ganando. Creo que tiene que ver con que no le encuentran la vuelta. Al dejar. Bueno. ¿No? Yo digo, me imagino, digo, sí. Es una cosa muy difícil, ¿verdad? Dejar de ser. Está entrando como en un camino donde ya está... De a poco se está despojando de la rigurosidad o del estrés de estar en el Grand Slam y papá. Pero hablando del tenis, por ejemplo, Delpo... Que su aspiración es recuperarse, viene que no puede repuntar. No, por las lesiones. Tiene un problema crónico. Y yo creo que, bueno, digo, me encantaría que vuelva a jugar y ojalá se recupere. Sí, claro. Ahora tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos. Ojalá. Sí, ojalá se recupere. Ojalá. Pero también el cuerpo te pasa factura a la exigencia que le pones. Por eso le preguntaba a él, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaste? Claro. Sí. Bueno, también Nadal, ¿no? Nadal también es un tipo que tiene las rodillas limadas, ¿no? De tanto correr. Pero siguen aguantando. Yo que eso es lo que te diga. Eso ganó un campeonato que siempre era de Nadal, ¿no? Que fue el de polvo de ladrillo. Roland Garros. Dije, wow, el tipo. O sea, Nadal ganó. Fue récord. Y le ganó yo. Debe haber también una cosa. Pero yo creo que también hay algo. Yo también la cabeza. Es mental. Yo creo que la cabeza. Es mental. La cabeza. Sí. Yo creo que en el deportista la cabeza. Como si es como si vos ves a Anthony Hopkins actuando. Y lo ves hoy. El otro día lo vi a Anthony Hopkins con, no sé, 78. Haciendo 30 años. El padre, la película El padre, ¿viste? Sí, no, pero no. Lo vi en un video bailando. Yo lo vi. Por favor. Mira. Lo vi. Es genial, mi amor. Agarra el teléfono y corre. Y las caras que hace. Las caras. Fantástico. Que estaba cocinando. Lindo, para que la gente lo sepa, si no lo saben, para que lo busquen por Google. Búsquenlo, por favor. Es un amor, aparte de ser uno de los mejores actores, o quizás el mejor. Toca el piano muy bien, ¿viste? Sí, en Instagram, seguilo y toca el piano. Ah, ya lo vi tocar el piano. Muy genial. Ahora está la película de la del padre. El padre. La del padre. Una maravilla. No la vi. No, pero prima el director y es una maravilla. Mirá qué lindo. Sí, también. Bueno, le pusimos una sonrisa. Y vos, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Y bueno, yo imagínate el día después cuando termine la academia, también toda con las rodillas limadas. Bailamos juntas. Te consigo kinesiólogo. Por favor. No sé si voy a tener tanta plata como vos. Ganaste mucha plata, vos imagínate. Sí, me la gasté toda también. No, bueno, después termino la academia y gracias a Dios y a la vida tengo proyectos para hacer una serie, una peli. Ay, qué bueno. Sí. ¿Serie y peli? ¿O? Sí. Acuérdense, ¿eh? Así que, pero bueno, por el momento estoy acá con la academia. Claro, porque no te permite. Bueno, podrías. En un momento hablé con mi representante, con Javier Furgan, me dijo, ni se te ocurra agarrar otra cosa porque no vas a poder. Yo le dije, yo puedo, no puedo. La verdad que ahora no puedo. Diste cuenta que no podías. No puedo ni sacar al perro, porque la verdad que la academia... Lo que es para el artista decir no puedo, ¿no? Sí, que uno quiere, siempre... Si quiere, no puede, claro. Siempre quiere agarrar porque... Porque quieres agarrar todo. Porque aparte también es como la oportunidad esto, y para los actores en este país, en
en esta circunstancia, en este contexto es tener trabajo es un privilegio. Tenés que aprovechar, decís, bueno, quiero aprovechar el momento, ¿viste? Y ahí es donde querés agarrar todo. Quiero agarrar todo. Ahora no puedo. Pero bueno, igual estoy feliz y agradecida. ¿Y cuál es el próximo ritmo que se viene ahora? Tengo disco ya ensayadito, preparadito, que es uno de mis ritmos favoritos. Y después viene... ¿80s? Sí, 70s, 80s, claro. Y después viene uno que se llama rumba o samba, pero no es... Yo, cuando me dijeron samba, pensé que me iba a poner la tipo Mercedes Sosa. No. No, es como tipo la película de Chayanne. Sí. Ahora, si me miras la Mercedes Sosa, como una salsa como estilizada. Una bachata. Sí, me van a matar, mis coaches. Pero... Ay, me encanta. Sí, súper. Cuando yo estuve en Bailando, me encantó. La salsa. ¿La pasaste bien o te estresaste? No, yo el ensayo... Y bailar la pasaba bomba. Pero en el momento de la... Pésimo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es como un estreno, me imagino. Porque es lo mismo que estrenar. El contexto que era muy fuerte. Sí. Claro. Y yo no sé... ¿Qué le pasó a él? No, claro. No tenía la dinámica del reality de hacer una previa. Yo iba a bailar. Claro. No sabía cómo... Sí, sí, yo cuando te escuchaba hablar vos... El peor momento que pasó es que salir a defender tu... Bueno, fíjate lo que cuenta Juana, lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, llevaba el canal a la una, ponele, empezamos. Me decía, chico, cocinemos. Claro, te vamos a cocinar. Tiro el plato, decime si está lindo, y ya está. Está feo. Pero todo me una voy a cosa. Casa. No, dale, oh, dale. No, claro, claro, claro. Lo mismo, eso, todo. No, yo estaba bailando y yo hacía teatro, no, hacía una serie loca. Y ensayaba. No. Wow. No, no. ¿Eh? Sí, hacía las tres cosas. No, estás loca. Descerebrada. ¿Cómo? Sí, descerebrada, pero las hacía. Muy fuerte. Y, pero... Amaba. Yo salía a hacer función, hacía lo mío que jueves, viernes, domingo. Terminaba a las, no sé, 9, porque hicimos temprano, 9:30. Y me iba a ensayar a las 11:30 hasta las 3 de la mañana. Sí. ¿A bailar? No, tremendo. A ensayar. Bueno, wow. Sí. Qué barro. Igualmente te energizaba eso, como loco el baile, no, ¿o no? No, solo que lo disfrutaba. Claro, que bailar es muy entiendo, lindo. Entiendo, es claro, eso lo que nos pasa. Llegaba el día de la gala, o como se le llama eso... Sí. O sea, qué estrés, ¿eh? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo, no? Ya tengo trabajo, ¿por qué no me quedé haciendo lo otro? Es que sí, es que el pero formato reality te genera esa cosa, esa presión. Como una adrenalina y presión. Ser observada, bueno, ni hablar, estar expuesta a la devolución de un jurado y de audiencia. Verdad, ¿eh? No, la de jurado. El juego del reality es un poco maquiavélico. Tiene ese costado. Para los participantes. Si no hay morbo, no hay rating. No hay rating. Ahí está. Que te tiren una devolución jodida. Una semana trabajando. Y que te digan, bailaste mal. Y vos decís, estuve tres minutos. Claro. Y que te digan, no, floja. Marilyn Monroe. Se nota que no ensayaste, que no ensayaste. No, la puta. Y no se carga. Tres de la mañana. Te dan ganas de putear ahí. Claro, obvio. Sí, me imagino que sacan sentimientos. Por eso también se debe manejar mucho la emoción. Sí, sí. Porque no te cuenta lo que cuenta él. El ajo no va. Y vos decís, pero ¿cómo no va? A joder se va. Joder. ¿Cómo estás jodiendo? El ajo no va. No, la crema tampoco. Bueno, listo. ¡Pum! Claro. Chumbazo. Es que ahí tenés que cambiar. Ahí vas a aprender. Sí. En realidad. Entonces tenés que aceptar claro, eso. Pero en el momento... Es un poco lo que estamos hablando. Para reírnos, poner un poco humor, ¿no? No. Obvio. Claro, es como yo te digo, mira, este es el papel. Le digo, Leonora, y cuando todo llega, le digo, mira, todo el tiempo prueba. Me cambié el prueba. Papel, wow. Sobre la marcha, me decía, pero claro. Hace 7 días estoy leyendo el papel. Claro, y estudié la letra, ¿no? Perfecta, claro. Digo, una cosa así, imagino. Claro. Total. Y ahora se está haciendo la otra temporada del Marginal, y vos estuviste en el Marginal. Yo, sí. Y una de las escenas más fuertes que tuviste que hacer fue la de tu velorio, la de morir, sí. Por eso no estoy de nuevo en el Marginal. sí, fue tremenda, porque tenía que hacer una muerte... totalmente inesperada. Habíamos construido un personaje querible dentro de este contexto tan, tan duro que es la cárcel. Hostil, ¿no? Tremendo. Claro, muy hostil. Y construimos un personaje muy querible que se llamaba Gina, enamorada de uno de los más malos, uno de los Borges, y termina, bueno, muere. Y fue una escena muy difícil de hacer porque tenía que estar... era la primera vez que hacía, no sé si ustedes hicieron alguna muerte alguna vez. Es muy difícil hacer una muerte. Sí. Y yo decía, porque una muerte mal actuada es
Es la muerte. Es un meme. Es la muerte. Es la muerte. Es la muerte de tu carrera. Volvete a la muerte. Pero esto tiene que ayudar mucho al director. Sí, por supuesto, obvio. Obviamente. Sí. Pero igual, viste, a la aguanto hasta poca... tal punto. Aparte sin estaba... respirar el ojo abierto. Claro, que se te mueve la bolita del ojo. No, no, fue difícil. Fue, aparte hacía mucho frío. No, y el ataúd. No, eso fue lo peor, porque grabamos la muerte. Se acercó Sebastián Ortega, muy amable, me dijo, bueno, felicitaciones, qué linda jornada, bueno, gracias. Yo Pablo Culel te manda mensaje, saludo a vos y a vos. Ah, Pablo Culel, a quien querés. Genio, lo amamos. Sí, me dijo también. Yo despedía, bueno, gracias Sebastián, me dijo, nos vemos mañana. No, estoy muerta. ¿Cómo mañana? Claro. Ya morí. Sebastián, no. Bueno, ha muerto. Pero hay que hacer la escena del entierro, del velorio. Pero qué lío, ¿cajón abierto? Claro. Claro. Qué gauchito, sí. Esa no la tenía. Al otro día llego al set, que era en la cárcel. La cárcel, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? La cárcel. A una cuadra de donde yo vivía con mis padres. Ah, en la cárcel de Caseros. Sí, yo vivía en Parque Patricio. Me crié ahí toda la vida. Cuando llego al que no está más, no funciona más, ¿no? No, sí, la van a construir, van a hacer otra cosa. Cuando llego al set, estaba todo el elenco, para mi ego hermoso, divino, todos esperándome a mí, y veo una corona de entierro y mi foto en el medio, el cajón. No, horrible, casi me muero. No me engancho. ¿Hiciste eso? No me engancho. Sí, me tuve que meter al cajón, fue horrible. Igual unos chistes se corrían. No, me imagino. Típico de velorio. Me imagino. Sí. Alterio, cuando filmó una película en España, que recién había llegado a vivir de ahí, cuando se fue exiliado de acá, Saura lo filmó muerto, creo que era Cría Cuervos o alguna otra de Saura, y lo dejó dormirse. Porque el tipo no podía dejar de mover sus palpitos. Bueno, sería muy fuerte. Entonces, lo que le pasaba. Alterio le dijo, ¿no? Tranquilo, Cacho, quédate ahí. Se quedó de polillo ahí. Dormite la siesta, que lo filmamos. No, se quedó ahí tranquilo, se durmió, literal, y lo filmaron dormido. Claro. Porque si no, no le salía esto que vos decís, que es muy difícil. No, es entregarte a... Eso un poco, les pregunto. Al estado nirvana. ¿Harías de diablo o la diabla? Sí, claro. Todo el personaje. Sueño. Todo el personaje. Pero bueno, por haber. Ella ha sido una villana. He sido muy. Sido mala, ¿eh? Era una villana. Bueno, tenía sus razones. Claro, sí. Podía. Ella eso es lo que quería más salvar. Gusta, que todos tienen la. Eso es lo bueno. ¿Cómo dijiste también? Claro, por eso. No es lo más divertido, decime la verdad. Siempre hay alguna razón. En realidad, ella quería salvar a la humanidad. El que entienda otra cosa es su problema. Por amor, por salvar a la humanidad. Es la clave, pero vos, Juana, tenías que ir a ver ahí. Nunca se juzga a la villana, jamás. No, ningún personaje se juzga. Para mí, no, jamás. No, ningún personaje. Es tan divertido, escúchame, no es lo más lindo que hay así. Es lo más divertido. Porque no tiene límite. Es imputable, ese es el punto, es inimputable. Es humor, ¿verdad? O sea, y puedes jugar mucho. Y jugar, y divertirte. Para mí, ¿es más fácil hacer de malo o mala? No sé si es fácil, es la palabra. No, como atractivo. No, fácil. Yo creo que lo que es más divertido. Más divertido, por eso te pregunto. Es más divertido. Juana, ¿vos lo disfrutaste? Sí, es una malparida. Estaba buenísimo. Qué bueno. Yo me re divertía. Estás bárbara. Sí. Fantástica. ¿No? Y lo lindo de ese proyecto... Bueno, más que nada es que trabajé con Gaby. No, yo hice una. Yo entré al final, entré en un éxito que ustedes estaban haciendo. No, pero pasamos bomba. Pasamos bárbaro. Sí. Pero mira, el sueño, tú estabas feliz de hacer un villano y hemos laburado. ¿Vos nunca habías hecho villano? No, no, no. Nunca habías hecho. Sor me llamó para hacer. Pero te salió como si hubieses hecho toda la vida. Sacaba esta piel de cordillo. No, claro. Y un lobo. Detrás del inglés está el lobo. Yo había hecho de malo en lo que hacía los Borenstein, que era Tiempo Final. Sí. Pero era un capítulo solo. Bueno. Un capítulo solo que estaba. Pero hacer un villano en una telenovela donde la protagonista era la villana. Total, claro. Eso estaba. Pero era muy lindo. Era muy lindo, sí. Pero lindo de ese proyecto, quería decir, porque a veces cuando uno entra a una tira, el personaje arranca con ojo celeste, termina con ojo morado, hay mutaciones que son imposibles en la vida real. Total. Digo, de carácter y de carácter. Pero el arco tuyo era... La Renata Medina estaba ya planteada de principio a fin. Eso es muy bueno. Entonces era muy fácil. Porque en un momento hubo como una propuesta, no, al final no muere. No. Muere. Ella muere. Muere. No se cambia esto. Pero se jugó un montón. Pero daba... Yo un día le dije a Carnaval, le dije, ¿puedes hacer otra temporada de esta?
Pero claro, me tenían que revivir si salté de no sé cuántos metros. Viste que la ficción todo es posible. Por eso. Una precuela. Era, una melliza. Era genial. Claro. La idea una era, melliza. La melliza. La melliza oculta. Total. Era brillante la idea. ¡Atención! Llamado. ¡Hola! Llamado a su área Carnevale. Revive Renata Medina. Bueno, espérenme acá. Que me voy a desafiar a Jimena. ¿Cómo no? Y después vienen a decorar, algo así hacemos juntas. Sí, yo quiero hablarte de un tema después también. Dale. De atracción a sangre. Ah, más vale, vamos a hablar de eso. Por fin. Empecé yo de vuelta que había abandonado y me duele la vida. Qué bien. Sí, mi amor, normal. Vení acá, chiquitita. Pará, venita, que me tengo que ir a lavar las manos. Aseate, aseate. Ay, pero qué baja está. Ah, no, te la puedo ver. Esa, la grifería va a ser... Me lavo las manos así porque no tengo jabón. Sí, ahí, bueno. Lávate con limón, querida. Mira. Con limón. Va a ser... Mira. Arregladas. Mira, no. Mira tu delantal. Yo soy Tyson, combina con... yo te voy por todo. Por Dios. Tu delantal combina con el mío, querida. Madre, ¿cómo se llamaba? Madre qué. El otro madre que le mordió la oreja. Ah, Tyson. No, Tyson le mordieron o Tyson mordió. Tyson mordió. Ah, Holyfield. Claro, Holyfield. Javier. Bueno. Vamos a hacer estos panqueques de Juana, se llaman. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Son facilísimos de hacer. Sí. ¿Ah, sí? Mirá, mirate a vos, mirate no a mí. No tengo nada. Cosa que soy, querida, mirá. Me vine con lo puesto, nena. Lo único que tenés es pelo, porque yo no estaría teniendo. Bueno, mirá. Tengo dos gatos puestos. ¿Tenés dos? Ah, ¿en serio? Sí, mirá, sí. Hoy sos sí. Un gatito, mirá. Ay, obvio. ¿No te diste cuenta? No, yo tengo también como cinco, pero no se nota. Bueno, para, express, chicos. Ay, bueno, sí. No retan. Express. Vamos a hacer estos panqueques de manzana. Tenemos manzana de una manzana rallada. ¿Roja o qué? La que quieras. Ah, ok. Yo prefiero verde porque me gusta más. ¿Es más ácida? Es más ácida. Es más como, ácida. Como yo. Tres cucharadas de azúcar. ¿Vos ¿Puedo tenés... usar mascabo? Ahí tenés, nena. Eso no es más. Ese es mascabo. Este mascabo es azúcar es orgánica. Ah, ¿viste? Es orgánica. One. Esa. A la dos. Three. A la trois. Tres de azúcar. Un huevo. A ver, hacelo a mi velocidad, querida. Un huevo. Tres de azúcar, yo un huevo. Yo le voy a poner cuatro cucharadas de harina integral. Mirá, ahí tenés esa. Cuatro. Cuatro por yo puse harina leudante. Cállate, estoy hablando yo, nena. Cuatro, le puse cuatro de harina leudante. Pero ella, como está usando la integral, que es mucho más seca, es mucho más seca. Habla por otra, dale. Le agregamos polvo para hornear, que yo no le agregué. Agregale polvo para una hornear. Una pizquita ahí de polvo de hornear para que leve, porque la integral es más seca. Es más seca, entonces tienes que quedar húmeda, tía. Vale. Y tú no estás húmeda. Estás ahora seca. Que estoy obteniendo el resultado deseado. Bueno, ahora vamos a mezclar. Mezclamos. ¿Qué pasa? La manzana con el azúcar va a alargar un poco de líquido. Entonces vas a ver que la preparación se te va a poner como más aguachenta. La tuya está seca, tía. Yo no sé hacer esto, de que... hacer así no, esto, con la mano no. Tengo las manos lindas porque me las lavé. Pero con la grifería con la mano no, por favor. Bueno, sartén caliente. Esta es tu sartén, esta es la mía, así que vamos pero a ver. Pero mira, ¿le pongo algo más de líquido o algo? Vamos ¿otro huevo? Harina leudante maravillosa. No me acá. Quedo como a vos, ¿le pongo un huevo más? No, okay. Tenés que mezclarla, la metiste. No está le bien mezclada. Ahí, mira cómo se pone líquida, ¿ves? Miren, ¿ven que ya no sabe? Mira, ahí está, ¿ves que se te pone líquida por el azúcar? Ahí va. Bueno, fantástico. Y ahora, pinché la tenida. Tres de azúcar, un huevo. Tres de harina, una manzana rallada. Si es harina integral, una pizquita de... Polo para hornear. Eso. Cucharadita. Bueno, le voy a poner acá un poquito de manteca en la base, o ghee, o la que quieras vos, porque viste que vos ghee. Le pones...
Esto no es ghee, pero le ponemos ghee. Sí, es parecido al ghee ese. Sí, porque es manteca clarificada, ¿no? Muy bien. Ay, ¿qué te haces? ¿Qué te haces la fashion emergency? Vale. Bueno, cocinamos acá. De un lado y del otro. Tienen que quedar como doraditos. Ay, tú, está más caliente la tuya. ¿Viste? Me desfilaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, bebé? La mía no. Va. No pasa nada. Esta producción para mí me está tirando el bombo. ¿Hay que hacerle formas? Si querés hacerle ahí. Y ella ya está casi para dar vuelta. Le falta un toquecito. A ver, te la toco. Ah, tan líquido, tan moldeable, ¿eh? Sí, sí, mirá. Es como un panquequito. La mía no crece, pero bueno, ya va a ser. No pasa nada. ¿Te salió mal? No, es la hornalla esta que me la tiran al bombo a mí. A ver, le voy a poner a esta, al lado tuyo. Porque nosotros hicimos una vez uno que yo lo di vuelta en el aire, me salió perfecto y a vos no, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero ¿cómo olvidarlo, no? No, muchachos. Pero te digo una cosa, ese fue otro año, era año de pandemia. ¿Y este año de qué es? Y este año sí, la pandemia. Ay, se me quedó blanco. No sé, chicos, voy a llorar. No pasa nada, Jimé. Che, qué lindo esto que te están quedando. Le puedes poner por arriba salsita de dulce de leche. ¿Lo saco del frío o así? No, está muy bien, ¿eh? ¿Van a tener que probar los chicos de la mesa o no van a probar? Yo doy tiempo a que se cocinen. Yo no puedo. No, chicos, esto, muy fáciles de hacer son. Muy fáciles. A ver los tuyos, ¿cómo te quedaron? A ver. Están muy bien los tuyos, ¿eh? Se te están quemando. Sí, bebita. Se te están quemando. Sácalo porque se te están quemando. Los míos, mirá cómo quedaron. Sí, buena. ¿Acá? Sí. ¿Tres o uno? Le pueden poner dulce de leche, chocolate por arriba. ¿Uno por plato o meto más? No, mete dos o tres, ahí. Hay que prueben. Ahí está, este es para mí. Chicos, muy fáciles de hacer. Lo puedes hacer con banana también, si querés. Lo pueden hacer con banana, lo pueden hacer con pera. Ella sigue hablando, pero la que hizo la receta bien fui yo. No, mirá. No. ¡Lluvia! Che, qué lindos que quedaron. Perfecto. Sí, perfecto. Con harina integral y azúcar mascabo. 3 cucharadas de cada cosa. Un huevo, un poquito de pizca de... Muy bien. De fuego para hornear. Una manzana rallada. Y listo. Bien, perfecto. Vamos a ir unos consejitos. Enseguida volvemos. ¿Y quién ganó el desafío? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Mamita. Inicia tu día y el de tu familia con Malta el Pocillo, una infusión que proviene de la cebada, ideal para consumir con leche. Malta el Pocillo es fuente de energía natural que te aporta vitaminas y minerales para un día activo y además Malta el Pocillo es económica. Busca los packs oferta que por el mismo precio te llevas más producto. Malta el Pocillo. Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más convenientes para espolvorear sobre comidas frías o calientes de venta en farmacias o en nuestra tienda online, formulabtienda.com.ar. Mira. Vientre Plano contiene extracto de Phaseolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Sí, no importa. Antes, bueno, ahí hicimos. ¿Le gustó lo que me hice? Me encantó. Siempre ganamos. Siempre gano. Sí, ¿no? Bueno, es la condición. Es por antes de ir al próximo bloque y entregarles los regalitos, quiero hablar un segundo lo de tracción a sangre. Bueno, hablemos de eso un tracción segundo. Tracción a sangre, la ley no matas, de lo que está pasando con el tema de los caballos hace muchos años. Hay un grupo de personas que en realidad son ONGs. Y asociaciones que se sumaron junto a ciudadanos como nosotros. Sí. Buenos Aires no matas. Es para apoyar la lucha a la tracción a sangre. Todo lo que se mueve con esto. No se termina de aprobar la ley. Nadie quiere, a ver, para que se entienda bien, nadie quiere dejar de sin trabajo a la gente que se ocupa de juntar los cartones, lo que sea. Es tratar de entender que la tracción animal es tremenda. El caballo que ya está manejando un carro muere, o sea, es literal. El sobrepeso, la mala atención, los herrajes, todo, el castigo que sufren. Y los caballos robados, por lo general tienen sobrepeso. Apaleados. Y nunca un caballo que vos veas que está mal cuidado. Está en la vía pública, aparte, o sea, uno lo ve. Ay, y esto no puede existir más. Tiene que dejar de existir. Entonces,
esta agrupación, si uno quiere, hay 135 municipios que ya se están ocupando de esto. Y si nosotros queremos colaborar, y si invitamos también a la gente, basta, ¿cómo era? Buenos Aires, no más TAS. Uh-huh. Se pueden meter en la página, hay mails, hay Instagram, hay Twitter, hay para llamar. Es como, hay un montón de ONGs que están asociadas. Si una persona puede denunciar. Denunciar. Es que, ¿sabés qué pasa? Hay un negocio mafioso dentro de todo sí, eso. Sí, eso te iba a decir. Entonces, sí. Como hay un negocio tan importante, hay que tratar de que si nos sumamos, como sucede en todo, muchos, tratar de claro. Poder... es algo terrible lo y que pasa. Y denunciarlo. Sí. Y denunciarlo. Es lo que sí. Estás haciendo, está muy bien, te sí. Felicito. No. Y que la gente no sienta pudor para hacerlo, ¿no? Los caballos correcto. Muchas veces son maltratados, mal uh-huh. Cuidados... Y pobrecito. Terminan muriéndose. Absolutamente. Gracias. Sí. No, no, necesario que se sepa, bueno. Que se viralice. Sí. Chicos, tenemos que entender que la atracción a sangre no es. No va por ahí, no va por otro lado. Hay otros métodos pasar, y que del caballo ya de por sí, ya cuando está atado a un carro, ya muere. Sí. Literalmente es así. Sí. Bueno, y para mis invitados tengo... los relojes Seiko, pero mira el que te tocó a vos. ¡Gaby! Esta edición limitada. ¡Upa! Bueno, corrado. ¡Apa! Mirá qué cancherito. Ahora sí. Puede ser político. A verlo. Bueno, ahora sí, con eso ya. Pero, campaña, wow. Alto. Ya el lunes lo estrenás. Muchas gracias. Mi programa lo puedo tener mañana. Obvio. Puedes estrenarlo cuando quieras, un regalo para todos mis invitados. También tienen los regalos. Tenemos acá, gracias. Esto se lo voy a dar a Connie Nakarato, que es mi maestra hermosa. Connie, mi maestra hermosa. Lo regaló. Disfrútenlo. Gracias. Les quiero decir gracias. Que todas las cosas lindas que ven en nuestra mesa y la cocina son de Wolf. Muchísimas gracias. Tienen unas cosas espectaculares. Lindo. Y gracias a Raúl de Florece por las flores que siempre nos manda el estudio. Me encantan las flores. Estas no sé qué son. Creo que son unas margaritas, pero no son margaritas porque las margaritas son blancas, existen de otros colores. Pero pequeñas margaritas, ¿no? Pero son margaritas de otros colores. Son small. Pequeñas margaritas. Ay, pero me encantan las flores. Así que muchas gracias a Raúl. Gracias, en serio. Sí. Y... ¡ah! Eso. En el próximo bloque... Vamos a ir al corte ahora. El próximo bloque... ¿Qué querés hacer? Quiero que me enseñes ancestral. Yo intento. Pues las habilidades de Juan. Sí, mi amor, hola, vamos, tiene la habilidad. Tu casa. Bueno. Vamos a intentarlo. Eso. Y en el próximo bloque también hacemos los looks, hacemos todos, encestamos, intentamos todos con las diversas alturas. Intentamos. Por favor. Yo quiero. Tres medidas. Bueno, vamos un corto y enseguida volvemos con mucho más de esta mesa. O sea, el domingo y el brindis también ahora. Vamos a brindar. Escorihuela Gascón, fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Ahora sí, brindamos. Saludos a todos por haber venido, muchas gracias por haber compartido. Vamos al corte y enseguida volvemos con más ancestar. En esta época tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso Polilux, marca líder en el mercado, diseñó estas mamparas de policarbonato o acrílico y divisores de ambientes ideales para gimnasios, oficinas, restaurantes y todo tipo de comercios. Además, Polilux fabrica las máscaras más seguras para evitar el contagio de coronavirus. Todos nuestros productos los encontrás en www.polilux.com.ar. Envíos a todo el país. Polilux te cuida a vos y a tu familia. Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Cuando te cueste encontrarla, llegó una nueva fuente de energía. Llegó Vago Más. Mira. Hay muchas fuentes de energía. Están los que se recargan con una ducha helada y los que saben que está en un anillo. Cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vago Más activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vago Más. Más vos. ¿Les gustaría conocer Turquía y Egipto en salidas acompañadas e individuales para el 2022 y 2023? Preventa 40% off reservando en junio. Llama a Turismo Felgueres hoy al 011-2682-9743 y reserva ahora y congela el precio. Recordá que tenés 3 cambios de fecha sin penalidad. Volvemos en el bloque. ¿Cómo están? Acá estamos.
Esto no es Almorzando con Mirtha Legrand, esto es un programa deportivo. Acá estamos con el negro que nos va a enseñar a encestar, o vamos a intentar. Todos a jugar. Primero, claro, vamos a jugar. Sí. Porque esto no es fácil, es una cosa que... Está claro que hace 10 años no hago esto. Con el meñique lo pone, mirá. No, hace 10 años no hago esto. ¡Ah! Y se nota. Aclaro que en el corte metió 8 al hilo. Todas. Sí, pero no, todas. No, vos sabés que hace. Pero ¿cuál es la magia? La magia es sentirla, ¿ves? Sentirla. Es lo que no me está pasando. No pasa nada. Hay que sentirla. Mirá, nada. ¿Que veas muñeca, sí, mirá, o algo así? Sí, claro, mirá. Pero vos abrazás. ¡Eh! Por favor. Bien. A ver, bebé. Vamos, bella. ¡Eh, grande! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Mariana. A por la derecha. Sí. Sí, 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 sí. ¡Casi! ¡No, no, no, no! La más alta del grupo. Increíble. Yo no tengo, pero va, va la actitud, va la actitud. Dale. Exacto, dale. Mirá. ¡Bien ahí! Guarda la cámara uno, sí. Ahí va. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! Va, va. ¡Ah! Ahí estamos, ¡Bien! ¿Quién no encestó? ¿Vos no encestaste? Yo tampoco. A ver, dale. Ahí va. Mira, mira, sí, sí, sí. ¡Muy bien! Dice una mala palabra. Mira, mira. Mío, no es el básquet. Muy bien, ¿eh? ¡Bien! ¡Muy bien! Dale. Y lo mío está muy lejos, está muy lejos, queda muy lejos. Vale, no se me mate nadie. Vale. ¿Por qué rebotás vos? Bien, 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 bien. Está haciendo una clase. Una clase, la clase. Dale, Juana. Va. Ahora yo voy a hacer esta. Ojo, no se caiga. Guarda. Ahí está. No, pará. Mírenme a los ojos. Ahí. Sentila, sentila, Juana. Sentila. ¡Ah! La puso con la mano. Obviamente. Dale. Va. Ahí va. Eso. O sea, este medio menos, ¿no? Estamos felices, ¿no? Estamos todos felices. Qué bueno. Gracias, loco, por esto. No, gracias a ustedes, a todos. Vamos a mostrar los luquetes, ¿no? Sí, por favor. Sí, dale. Ah, no, pará. Antes corten, paren las rotativas. Quiero agradecer a Spalding Argentina porque nos prestaron los aros y nos prestaron las pelotas para que podamos hacer estas cosas en escena. Así que gracias a Spalding por prestarnos. Marian. Luquete, luquete. Vaya. ¿Acá? Sí. Bueno, porque tengo... Primero quiero agradecer a mi amiga Denise Romano que me hace el estilismo, que es una cantante muy talentosa, pero además tiene onda con la moda. La ropa... ¿Esa camisa de una la manga? La ropa es de Daels, finísima. Yo ya me descuajeringué toda jugando a la pelota, pero la ropa, mira, todo torcida estoy. Pero la ropa es divina de Daels, que muchas gracias. Divina. El pelo, Christian Rey, que me hizo este color fantasía divino y me peinó. Y la cara, Luli de la Vega, que es mi mejor maquilladora en el mundo, que los amo a todos. Bien. Muy bien. Bravo. Loco por el amor, sí, no, con el tigre se le por favor. Bueno, vágale. Vamos. Descuajeringada también, después de no buscar ni una sola pelota. Ahí va. El luquete entero es de RFG para Romina Giangreco, que siempre me arregla. No, pero más adelante. Que te tome la espalda, la espalda, la espalda, que, es muy que la espalda es soñada. ¡Esa espalda, por Dios! Es bonita. Después, bueno, todo el luquete fue de Romina Giangreco. Tenemos a Ro Thomas, Roxana Thomas, que me maquilló, divina siempre, la adoro. Cris Caniña, que me peinó. Y el color por Mónica Tim, que siempre me hacen los colores de pelo divinos. Así espectacular. Que, gracias. Bravo, Elio. Bien, bien, ¿eh? Vaya. Bueno, nada, nada, yo simplemente... Nada, nada, me vi la sinoma. Nada, nada. Mire, para lo primero que encontré. No, Tere del Valle es mi vestuarista. Y toda la ropa es de Canotier, que lo pueden buscar, que es una tienda online impresionante, que hay distintas marcas. Espectacular, realmente les agradezco mucho. ¡Epa! La espalda, la guarda así, ¿eh? ¡Qué bien ahí, ¿eh? Los zapatos los traje, no, los zapatos los traje de París cuando me los regalaron de la serie. Sí, ¡hablan otro idioma! ¡Muy bien! Gracias, ¿eh? ¡Loco, bueno, usted! ¡Vaya! Nada. Nani, nada. Mirá, mirá nada, dice, nada. Todo. Tocame la espalda. Quédate de espalda, loco. No, de espalda de espalda. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Sí. Nani. Tan adivina, hermosa, que laburas con Gucci en Nueva York, en todos lados. Te mando un beso enorme. Estás en Malavia al 1600. Gracias. Este saco me lo hizo porque sabía que venía a verte hoy. ¡Ah! ¡Qué bueno! Muy lindo. Y entro
yo a la cancha para contar mi look. Bueno, tengo un look de Bogani, ya lo saben. Wow. Muy bonito. Gracias. Ya estamos, ¿no? Sí, me enseñan. Gracias a todos. No, gracias en serio por haber venido, por haberla pasado bomba con todos ustedes. Y con todos ustedes del otro lado de la pantalla, me despido hasta la semana que viene. Si la Pachamama así lo desea, así que nos vemos. Adiós. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias.